Este programa es clasificación B. Su contenido es para adolescentes y adultos. Atención, mucha atención. Escuche este anuncio para que pueda ver bien. Óptica San Sebastián le ofrece exámenes de la vista, aros y lentes en policarbonato, antirreflejo, bifocales Photogray, Transition, progresivos, aros de diferentes marcas. Citas a los teléfonos 5314-9263. Ópticas San Sebastián. Le gusta el ron y la comida grasosita, le gusta la chela y la parranda con los cuates, pero el dolor del hígado lo enoja, tome el Lipotrón y se va poniendo bueno. Mucho traguito, proteja su hígado, tome el Lipotrón. Mucha grasa en las boquitas, proteja su hígado, tome el Lipotrón. Muchos enojos, proteja su hígado, tome el Lipotrón y se va poniendo bueno. Proteja su hígado con Lipotrón, vitaminas para el hígado, Lipotrón con su acción regenerativa, desintoxica el hígado, Lipotrón. Un producto MediProducts. Enamórate de ella, de aprender y descubrir. Enamórate de tus sueños y compártelos con los que quieres. Enamórate de ese instante y de poder guardarlo para siempre. Telios, enamórate de vivir. Es el momento de consentirse. Magic Spa está esperándote con masajes relajantes, sauna, masajes energéticos, deportivos, linfáticos y las mejores técnicas internacionales para desestresarle y volverle a la vida con frescura y motivación. Magic Spa. Magic Spa. Con personal profesional le espera en Calzada Aguilar Batres y Novena Calle, Zona 12. Búsquenos en el tercer nivel. Abrimos de lunes a sábado de 9 de la mañana a 7 de la noche. Haz tu cita al teléfono 2234-1277. 2234-1277. Magic Spa, ese lugar. It's time. Rise up. Make the effort with the courage. Shout. Because outside is the real game. One more thing for the real game. Ahora, Elix implementa una herramienta segura para enviar las suspensiones y altas médicas del trabajador. Es mucho más fácil. Las notificaciones llegarán de manera digital al patrono a través de correo electrónico. Asegúrese de actualizar sus datos. Ingrese desde cualquier buscador a servicios.xgt.org. Recuerde, servicios.xgt.org. Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, IGS.
Tricolor Roja. Número 5271, este martes 13 de julio del 2021. Le damos la bienvenida al show Pasión Pentarroja en este martes 13. Bueno, nos presionamos y ahí evitamos muchas cosas, según nosotros los católicos. Gracias a todos los que están con nosotros. ¿Cómo estás, enanito, mi vida? Hola. Cero reacción, ¿eh? Espérame. No. Tranquilo, mirá vos. Espérame, dice el tocayo. Espérame, vamos a ver. Que tenemos un clavito ahí con el audio, no sé si me acuerdo. Con el audio. Ahí estamos. ¿Me puedes decir? Ahí estamos con el audio. A ver. Sí, es que ahí está, teníamos un cachito bajo el audio ahí, pero era un cablecillo pecho amarillo aquí. Ok, entonces les digo buena tarde, bienvenidos, buena noche, en un ratito. Ahorita te escuchas como hombre, fíjate. Ah, entonces bájale un poquito, qué feo. Buena tarde, bienvenidos a Pasión Pentarroja número 5271, martes 13 de julio del 2021. Somos el show Pasión Pentarroja, muchas gracias por estar con nosotros. Enanito de mi vida, ¿cómo estás? Buena tarde. Hola. Ya están al 100 con el audio, dice Carlos Aldana. Cero reacción, ¿verdad, Enanito? Fíjate, Pirulo, de que te cuento de que pues la inyección que yo me puse fue AstraZeneca. En Tapachula. ¿Fuiste este fin de semana? Pues exactamente, donde está el teatro es Tuxtla Gutiérrez. Tuxtla Gutiérrez. Así es, ahí fue donde me fui a ponerle el día sábado. Domingo te lo pusieron. Sábado te fuiste. El domingo me puse la vacuna de la AstraZeneca y te cuento que cero reacción. La única reacción que tuve, pero no sé si es normal, es que me dio un hambre la gran día. Ah, no había escuchado eso. No, yo creo que vos sos comelón por naturaleza, quizás. No. Excusas quiere. No, eso sí, no está dentro de las reacciones, Valdivieso. Eso me parece que eso ya es de natura, ¿verdad? Eso ya es de naturaleza. Ese muchacho, puta, se come. Tenían un loro y el pobre loro cerote paró con, ¿cómo sea que mierda? Gastritis, porque la masa puta se iba cada rato. Este come más que Matei, Este come más que Matei. Gracias a Varela, efectivamente estábamos hablando fuera de micrófonos antes de iniciar el programa. Ya están las disposiciones del estado de prevención para Guatemala en todo el país. El expendio de Guaro, quizá lo más relevante, dice Varela, de 18 a 6 horas, es decir, de 6 de la tarde a 6 de la mañana. Hola, Eddie. ¿Cómo estás, hermano? Buenas tardes a vos y a todos los compañeros que están en la transmisión y a toda la gente pendiente de Pasión Pentarroja. Y sí, fíjate que, bueno, no es novedad, hermano. La novedad creo que es el porqué de eso, ¿verdad? Pero. Sí, yo no quiero vivir Giles, Enano, Valdi, Tocayo, ya, hola a todos, muchachos, y hola. Principalmente a nuestra gente linda. Ahorita vamos a ir con YouTube, por favor, Valdi, y por favor, Eddie, con los primeros del Facebook Live. Yo no quiero vivir Giles, pero este estado de prevención hay que interpretar.
Son pérdidas de garantías constitucionales, sin duda, Valdíez, ¿no? Ah, sí, sin duda, pues claro, por ejemplo, la Constitución te garantiza que vos, por ejemplo, podés ir y reunirte en el parque con 10 gentes más, ya sea para hablar mierdas, digamos de las enfermeras, ¿verdad? Hablar mierdas, o para manifestar por el alza del precio de no sé qué putas, sí. Esto ya lo impide. A mí me da la impresión, lo que estás diciendo, Valdíez, a mí me da la impresión, compañero, ni lo quiero leer, ¿qué pusieron ellos en el estado de prevención? Prevención, ajá. No sé por qué agarré el pedo de excepción, y con el estado de prevención. Pero el estado de prevención como tal, lo que quiere decir Tocayo, es que él, desde su concepción, él ya tiene algunos numerales que se pueden aplicar, compañero, ¿estoy bien o no? Sí, sí. Seguro, sí, eso fue. O sea, pongámoslo futbolísticamente. El reglamento del fútbol guatemalteco lo dice porque lo dice, pero si Municipal enano gana 1-0 el clásico, ¿cuántos puntos le van a dar a Municipal? 3. ¿Qué manda? 3 puntos, o sea, yo no voy a empezar a leer el estado de excepción, de prevención, Pirulo, qué putas, el estado de prevención, Tocayo, para ver si dice que si ganamos 1-0 tenemos 3 puntos. No quiero extenderme porque no quiero avivar giles, pero me explico, Tocayo. Mira, como vos lo decís, desde la concepción del tal, hasta él mismo lo dijo cuando lo entrevistaron. Mire, se vienen cosas y ya van a ver ya van a ver lo que se viene, dijo. O sea, él de inicio, con el estado de excepción, ya dijo, ya empezó a amenazar a la gente, ya empezó a intimidar a la gente. Porque sabe cuál es el espíritu de ese estado. ¿Seguro? En eso. Valdíez, sí. Sabe cuál es el espíritu. Entonces, vos no te vas a interesar, Valdi, en ver en el reglamento de la Liga Nacional aprobado por la Federación del Fútbol si avalaron que se tiene que iniciar los partidos 11 contra 11, o bueno, o si se puede empezar al menos con 7 contra 11. Esas cuestiones ya están. Lo que tendrías vos que ver en el reglamento es, por ejemplo, las publicaciones que tuvimos hoy, ¿verdad, enano? Que se van a aplicar a partir de enero. Las nuevas reglamentaciones, no quiero avivar giles, Valdivieso, pero ya se puso, ya está al aire. Por cierto, como el programa se hace antes de iniciarse, ¿no? Y ahí vamos saliendo. Les iba a preguntar a ustedes, yo creo que por ahí de las 8:25, si ya estaba el estado de prevención. Eri, enano, Tocayo, Valdivieso, amigos televidentes, oyentes, ya está el estado de prevención, punto. ¿Ya no hablamos más del tema? Ya no. No, ya está. ¿Estamos de acuerdo, Eddie? Sí, Eddie se sonríe cada vez que hablé del tema. Se sobreentiende, ¿verdad, Eddie? ¿Ahí lo dejamos? Sí, totalmente, man. No. ¿Enano de acuerdo? Sí, de acuerdo, Pirul. ¿Tocar de acuerdo? Sí. ¿Valdi de acuerdo? Totalmente. Si pasa algo con cada alguna de las personas, llamen a su abogado. ¿Verdad, verdad, Valdi? Llamen a su abogado. Punto. Llamen a su abogado. Solo voy a decir esto para así terminar con este tema. Él fundamentalmente hace el estado de prevención, ¿es, Bamcha? De prevención, sí. Por las manifestaciones en su contra. Y ya de ahí, estos son inicios de una dictadura. Bueno, vamos a iniciar, bueno, hace rato, ¿verdad? Hace rato. Vamos con respaldado por los que verdaderamente mandan y les conviene tener estúpidos en el poder. ¿De acuerdo? Totalmente. Eso faltaba. Totalmente. Perfecto, ok, muy bien. Ya te saludé, Babaldi, ya Tocayo, ya Edgar, ya Eddie. Bienvenidos a Pasión Pentarroja número 5271, qué terrible, Guatemala. Martes 13 de julio del 2021, uno de mis amaneceres hoy fue la mujer de Ángel González, gracias al monitoreo del enano Edgar Reyes. Literalmente, yo amanezco varias veces, ¿verdad? Amanezco varias veces, estoy tomando Momentix, me lo mandó el doctor Pozuelos, el peloncito Pozuelos, me levanto una vez a orinar tipo 3:30, 4 de la mañana, eso ya es un amanecer, luego me amanece como a las 6, luego como a las 7 y me amanece tipo 8:30. Y pues uno, dentro de uno de esos amaneceres, está lo de la mujer de Ángel González, que en un ratito vamos a platicar de esa vieja asquerosa, en un ratito vamos a hablar de esa vieja mierda. Pero bienvenidos al show Pasión Pentarroja, vamos, Valdi. Espérame, Valdi, en mi vida, espérame. Ahí está el oso yo, Guillermo Vázquez, Alberto del Valle, a Emma, soy el 151 nomás. Ah, no, eso fue hace rato. Ya hay 267 ahorita, Elia González de Estrada, qué grande.
Paula Díaz Díez, muchas gracias. Edwin Oliva está por ahí. Luis Alfredo Hernández, Fabricio Valiente, mi hermanito el alma. Pablo Andrés, Tono López. Está Griselda Espinosa riéndose mucho. Se frota las manos Alexis Salazar. ¡100 estrellas! ¡100 estrellas! Atención, las primeras que he visto. Ahí Eddie es el que se encarga con el enano de ver. También ya está Anthony Trujillo. Bueno, tocado también, pero lo que pasa es que yo, ya cuando empezó el programa, ya habían algunos mensajes, puede ser que algunos hayan mandado algo. Tan chula Olga Cuellar, nos manda un abrazo y de Avatar tiene al Sagrado Corazón de Jesús, casi como tu tatuaje, tocayo. Ahí está Carlito Chinchilla, está Yolipasia. ¿Qué pasó? Luis Valdés. Luis Valdés no lo había visto. Luis 100 estrellas, no, gracias Luis Valdés. Es el... ¿Es de último o anterior? El último mensaje. ¿Es el último mensaje? Sí. ¿Dijiste hasta el momento? Pero Alexis Salazar, ¿lo dijiste? No, ¿verdad? Luis Valdés envió 100 estrellas, sí. Lo raro es que a mí... Perdón, es que... sí. ¿Cuál dijiste, Eddie? Alexis Salazar, 100 estrellas también. ¿Cuál fue el que dije anteriormente, la puta madre? Luis Valdés... ¿quién dijimos, tocadito? Ay, Dios mío, espérame, el que había dicho yo... Luis Valdés... ¡Ah, sí! Alexis Salazar, Eddie. Así lo dije. Alexis Salazar, sí. Bueno, Alexis no Salazar porque, buena onda, está, sí, gracias, porque está antes de Griselda Espinosa. Ahí está Bacchio Donadoni Albertini, puta. ¿Qué nombre de Facebook, Valdivieso, brasileño, brasileño, italiano totalmente. Bacchio el Divino, Roberto Donadoni y Albertini, Demetrio Albertini. Fabricio Valiente, Olga Cuellar, decíalo el abrazo, Carlito Chinchilla, Johnny Casia. Dije Paula Díez, y ahí viene mucha gente. Carlos Saldana, Eduardo Pérez, gracias papito por el excelente programa. Sí, Noel Godínez era al principio que no se oía, ya eso ya pasó, estamos bendito. Bien, Ramón Juárez, tocayo. Gracias, Ramoncito. Roja, 75 estrellas. Hablen de Yamatei, dice Aurelio Pirir, acabamos de hablar de él. Freddy Fernando García, buenas tardes, jóvenes. La buena noticia es que ya vino Miguelito, ¿no? ¿Así? Sí, ya vino Miguelito, según me decía. Eso calma bastante las cosas, ¿no? Así es. Por lo menos en el estado de ánimo. Gracias, Lucho, que nos recuerda que recordemos que 15 días el estado de prevención, ¿verdad? Que hemos estado platicándolo desde ayer, pero es importante remarcarlo, enano, ¿verdad? Es importante remarcarlo. Momento. Otro momento, qué bonito. Sí, Mario Vargas nos envía 400 estrellas. A la gran puta. Y sí, Coreana de Lienzo. Y juntos, seguidito. Así Coreana. Sí, ahí está, sí. Buena onda, brother. Buena onda, muchachos. Y muchachas, a toda la gente que nos manda estrellas, créanme que nos están dando de comer. Ya quiero ver ahí las cuentas que nos rinda Tocayo, el enano y Eddie, cuando me digan, mira, este mes no tienes que pagar esto. Gracias, en serio, Tocayo, a nuestra gente linda. Pirulo, es así. La gente, como vos lo dijiste en su momento, se ha convertido en un patrocinador más del programa. Y gracias porque nos han apoyado demasiado con el tema este. Ok. ¿Esa llamadita todo bien? Sí. Ok, perfecto. Es que... Digo eso, Eddie, porque hay un teléfono especial de llamadas especiales. Y sonó, entonces... Sí, ¿verdad? ¿Sí me explico, compañeros? Totalmente. Hay un teléfono especial de llamadas especiales. Dentro eso es como el teléfono rojo de la bomba atómica. Así es. Yo siempre cuento, ¿verdad, Eddie? Cuando a la 1:30 a.m... No puede ser siempre necesariamente lo que yo conté de cuando murió mi mamá el 3 de julio. Por cierto, mi papá cumplió ahorita años el 11 de julio de fallecido. Pero Eddie, pero cuando Wolfgang me llamó aquella mañana a la 1:30 a.m, puede ser que Wolfgang se haya accidentado, pues, pero, o alguna situación, o que esté a verga y de repente su amigo me quiera hablar, porque pasa. Wolfgang una vez se accidentó en la carretera sur y lo que hizo fue salirse del hospital. Sí, hijo de la gran puta, y que lo va a encontrar Caleco allá en Escuintla, ya no estaba en Zipacate, creo que estaba Caleco. En fin. No siempre esos teléfonos son para llamadas malas, tocayo, pero generalmente sí. Es como el fútbol, el equipo que juega bien generalmente gana. Ese teléfono cuando suena generalmente es una mala noticia, ¿verdad? Pero bendito Dios, ahorita no. Qué bueno que fue así, Pirulo, y que no fuera para el cometido que tiene ese teléfono, ¿verdad? Hasta vos te he dicho, Valdivieso, por la gran puta, no me llames ese número, ni me pongas mensajes ese número, por la gran puta, por favor, papadito. Y eso que te amo y te quiero, y me decís, perdoná, cerote, es que el otro no tenía señal. Pero bueno, ¿verdad? A ustedes mismos, ¿verdad?
Ah, sí. Oh, bueno, la primera canción de honor. Hoy es cumpleaños de Danzul Estrada, uno de los dos varones de la familia Estrada, hijo de Elvia y de Carlos. Bueno, hijo de Elvia es. Elvia. Yo les puedo ratificar. Es idéntico a Elvia. No, pero no solo por eso. No, de Elvia es. De Elvia sí es. De Elvia es. Muy bien, perfecto. A ver. Ah, bueno, lleva el apellido Estrada, pero igual podía llevar. Elvia me está escribiendo. Rapidito, me contestan los cuatro, pero rapidito. 1, 2, 3, ya. ¿Cuántos años está cumpliendo? Si 30. No lo sabían, ya. 25. 34. ¡No, hombre! Cagada. Enano, estás viejo y no creciste. Hecho mierda. No. ¿Qué pasó con Valde ahí, enano? ¿Qué pasó? ¿Sabes qué me preocupa, Eli? Que muy del corazón, ¿eh? Hasta todos le hasta todos. Espera. Ese es el clavo, Barbiana. No coincidimos en los tiempos. Pero hay un problema, Eddie. Fue muy del corazón. No importa la ofensa, pero fue muy, muy de adentro. Fue muy espontánea la expresión de Valdivieso. Creo que lo tiene ahí guardado. Mira la cara. Y la cara del tocayo es de preocupación, realmente. Es de preocupación. ¿Yo qué? No sé si el tocayo sabe algo. ¿Yo qué? Refrendando la putea que te pegó Valdivieso. Ok. 1, Danzul. 2, Danzul. 3, Danzul. Happy birthday to you. Miren, vea, cada día cantamos con más amor el Happy Birthday, pero cada día nos sale peor. Muy bien, no sé quién se quedó ahí un poco atrancado, pero... Pirulo, yo, sí. Yo la primera vez que recuerdo haber visto a Danzul y a Roberto fue allá en la radio centroamericana. Eso ha sido 1996-97. Estás hablando de hace 24, 25 años. Eran unos niños pequeñitos, estos dos hermanitos. Y ahora me dicen que tiene 34 años. A saber cuántas mujeres, cuántos hijos ha dejado por ahí regados porque tenía malas costumbres el muchacho ese, ¿verdad? No, yo me acuerdo de él muy patojo y vi una morena ahí, colocha. Una colocha fuerte. Y le dije, hola, yo eres Pirulo, le dije. Y ella me contestó, nunca se me olvida, me fascinas, yo soy Elvia, pero estoy casada con él. Y vi un tipo totaleado ahí, que era Carlitos. Ahí totaleado, que era Carlitos, y desde ahí los abracé, los quise, y bueno, ahora son lo que son. Un beso a la familia Estrada, que los amamos, ahí está. ¿Quién es el que me hizo este cuadro? ¿Roberto Danzul? A ver si me da la onda, muchacho. Hoy hubieras oído al Valdivieso una conversación con el enano. Puta, yo no me acordaba, ni él se acordaba, ni yo me acordaba, yo le dije, mejor no lo publique, él le dijo, porque no lo sé. Pero como dijo aquel cuate, Valdi, tocayo, Eli, recordar como dijo aquel compadre nuestro, gran amigo, somos covidianos, así que, puta, la memoria. Yo quiero hacer... Vos le dijiste al enano, ¿no te acordás de lo que me tenía que recordar para recordarte? Sí, ahorita no me recuerdo, pero voy a tratar de recordarme, me contestó él. Miren, mucha, en serio, yo quisiera hacer un programa, ahorita vamos a hablar de Danzul, de la familia Estrada, pero mucha, yo sí quiero hacer un programa post-COVID, ¿eh? Que después del COVID, que nadie habla, todos. Eddie, le consta que hay algunos amigos de algunos patrocinadores que le digo, hay gente que le dio COVID y a veces momento. Se siente que está... Ay, joder, puta. Eric Kessler, 50 estrellas. Ahí estás. Un beso, hermano. Gracias. Mira, muchacha, hay gente que se extraña. Valdi, que yo les pregunte cómo estás después del COVID. Y así como quien dice, ya pasó. Pero... No. Me contaba la Moshi que estaba viendo un documental y que los pulmones se parecen un poco a la luna. Quedan muchos hoyos. Y eso se refleja tipo el chikungunya, enano, Valdi, Eddie y tocayo. Tipo el chikungunya... un cansancio, un sueño, un dolor de articulaciones, que yo lo compro, ¿eh? ¿Quién no lo compra? A mí un poco el tema del agotamiento. No, por eso. Yo, ¿cuántas veces he dicho, nano, que no soy el mismo después del COVID? ¿Cuántas veces lo he dicho? Varias veces. Y
Y hoy se los pregunto, ¿sos el mismo después del COVID físicamente, Tocayo? No, Pirulo. ¿Todavía no? No. ¿Todavía no? Que, okay. Que mira que con el enano empezamos a hablar que un airecito, que una babosada así, y mira que un aire ahorita, el fin de semana, y ando con medio gripe, ¿no? Yo valga la propaganda, Tocayo, ibuprofeno y paracetamol en la marca Tylenol. Ajá. Por favor, tomen el ibuprofeno, ese es un consejo mío. Bueno, que me lo dio mi doctor Eduardo Castillo, a quien les tengo que contar. Momento. Solo Eddie sabe. Momento. ¿Quién? Eric Kessler, 200 estrellas. ¿Pero él había mandado o mandó otra vez? Mandó otras 200. ¡Ah, no! Eric Kessler había mandado 50. Y ya mandó 200. Mandó otras. Bueno, gracias, enano. Gracias, Eric Kessler. Dios te bendiga, Eric. Y por ahí pone Carlos Chinchilla. Momento, pone. Ya llegué, pone. momento, muchachos, dice César Hernández Cachito, diciéndonos pongan atención con las estrellas. Ya les voy a contarlo el doctor Eduardo Castillo, pero claro. Por favor, el ibuprofeno que sea gel, no, que sea gel, por favor. Y miren, no es vender. Y a todos mis amigos que les ha dado COVID, o amigas que les ha dado COVID, o conocidos, o gente que nos pregunta, compra el Lipotrón para el hígado, porque el ibuprofeno y el paracetamol es un talegazo, el paracetamol es acetaminofén, es un talegazo para el hígado. Uh-huh. Compren Lipotrón, yo diría que, bueno, yo estoy tomando la ampolla bebible, no, hombre, la cápsula. Uh-huh. También la ampolla, pero la cápsula, no sé, yo creo que esto es para contrarrestar el COVID. Me cae excelente. No es por vender, Valdivieso, porque no tengo ni a Tylenol ni ningún ibuprofeno. Pero lo del hígado, Valdivieso, es fundamental. No, hay que estar... Mira, yo te digo, Valdivieso, de aquí en adelante, dos veces al día estoy tomando Lipotrón. Dos veces al día. Y sí, nunca... No lo dejaré tomar nunca más en mi vida. No cae Pirulo, que el hígado es el receptor, ¿verdad? De toda esa agresión química que es... agresión química, me gusta esa expresión. ¿Verdad? Es una agresión química, todos los medicamentos te van a ir a curar, el COVID te van a ir a curar del corazón, qué sé yo, pero estás químicamente siendo agredido y el que recibe ese impacto es el hígado, ¿verdad? Sin duda. Ok, ¿me cuestionan algo del consejo, Tocayo, Eddie? Estamos bien con el consejo. Muy bien, perfecto. Solo a ver qué están pasando una información. Estamos pendientes, ahí para que los medios también me ayuden un poquito, ¿verdad, Eddie? Estamos pendientes de los resultados de las pruebas COVID de selección de Guatemala para el partido de mañana contra México. Momento, contra el grito homofóbico. Paulo Díaz Diegues. No, Paula, 99. Paula Díaz. Paula Díaz. Es una dama, muchas gracias, princesa. Gracias, Paula. Con todo respeto, Paula, de tu esposa, de tu esposa, escucha madre, de tu esposo, de tu novio, con todo respeto, Paula, Dios te bendiga, Paula, Dios te bendiga. Dice que fue Roberto, no, que fue Roberto, dice Elia Estrada, el que me hizo este cuadro que está aquí en la espalda de nosotros, ¿verdad? Roberto es el artista. Ok, sí. Perfecto. No, él es el patrocinador. Ok. Ese es Carlos, pero él es el que... Los patojos cargan aquí, Club Deportivo Estrada, dice así. Aguantaba Arela, Tocayo. Sí. Mira qué culeros el pisado. Dicen, mira qué mierda, qué oscuro, qué elefante más oscuro. Dicen que Belte le copió el peinado a Tambito, jajajajaja. Ja, 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 ja. Eso lo está diciendo él, Tocayo. Lo está diciendo él. Pero ahí te puedes vos tanto que querer respetar a ese elefante cerote y él. No, a Gabrielito no lo molestes, por favor. Saber en qué tal. ¡Ah! Ahí te voy a contar, enano, Eddie y Valdi, qué es ese amor, qué es ese respeto. Espérenme unos 15, 20 días de elefante hijo de puta para arriba. Ahí van a ver. ¡Ay, no! Tiene que ver con esto, mire, muchacha. ¡Un momento! Ah, bueno, miren, yo les agradezco las estrellas, pero ¿nos va a dejar hablar o no van a estar mandando las estrellas? No nos dejen hablar, hombre, mándenos estrellas. Hugo Sagastume, no sé quién es el desgraciado cerote que aquí le dice Hugo Sagastome o Sagastomó, pero aquí es el señor Hugo Sagastume, el que nos enseñó a comer camarones al perol, ¿te acordás, Eli?
50 estrellas, los bigotudos, sí. Moshi, Hugo Sagastume. Aunque con Eberú Almeida, ese Eberú Almeida todos los días quería comer camarones al perol en ajo o valdivieso. Todos los días. Pero así ese cerote de Almeida le dio medio salario a un restaurante, porque no, yo le hago publicidad de corazón a Celeste Imperio, o a mis amigos de Lai Lai también aquí en Amatitlán, pero, ¿cómo se llama el otro restaurante aquí en Amatitlán chino? Tola, ¿cómo se llama el restaurante chino aquí en Amatitlán que también nos sirve? Ocean Thai, ah, ¿qué tal pisados? Ocean Thai también, ¿ah? Ocean Thai también a ellos, pero Valdivieso se gastaba la mitad del salario en camarones al perol, pero con ajo, con triple ajo. Momento. Le decía, muchacho. ¿Qué momento te estoy diciendo? Eric Kessler anda encendido, mandó 10 estrellas más. Momento, Julia Esteves Larios. Hola, Valdi. Puta. Hola, Julia. ¿Cómo vas? ¿Cómo vas, querida? Ah, sos pirulo, o sea, ¿querés tener el estilo de pirulo, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Te gustó lo de aquel día? Espérame. Oye. Julia, ¿te gustó lo de aquel día? ¿Eh? Elate, hombre, decilo. Ya se está cagando la risa la Moshi. Dice Julia que no le gustaron los tamalitos de cambray, que estaban insulsos. Baldi decía, che, si querés quitarle tres camarones, pero ponele triple ajo, decía el viejo. Yo le decía, uy, ¿qué pasó? ¿Soy yo? Espérame. ¿El audio? No, ya. Es que ¿era yo? No, era yo. Entró una llamada y ahorita la rechacé. ¿Es Julia? No, porque no... Ah, sí, gracias, ya está. Perdón, mucho aquí la Moshi ayudándome. Ya está, gracias. Moshi, gracias. Ok, bien. Perdón, Baldi, yo le decía, comer toda la semana antes de un clásico íbamos ahí para que cuando gritara para la banca de los putos. Qué alientito, papá, ¡Oh, carajo! No, pero es... ¡Momento! ¡Quita, pirulo! ¡A la gran puta! ¿Qué pasó? El señor Hugo Sagastú me mandó 400 estrellas. ¡Puta! ¡Anda verga! ¡Saludémoslo, enano! ¡Saludémoslo! ¡Anda verga! ¡Que siga mandando estrellas! ¡Anda verga! ¡Ahí está Varela echando las cosas en cara! ¡Mira! ¡Miren, pues! ¿Qué pone? No me va a insultar de aquí a un mes. O de aquí a tres meses. Dependiendo de... ¡Mire! ¡Láquenme, enano! ¡Eddie! ¡Baldi! Dependiendo de... Porque como son Duque... Sí, claro. Tres meses de amnistía para no maltratar a ese elefante mierda. Ok, así es. A la elefante mierda le decís. No. A la... Ay, Dios, quiero que pasen esos tres meses con todo. No, yo amor, me voy. Se ofendió. Ok, perfecto. Muy bien. A ver, cómo estamos. Momento, jajaja, perdón. Dame un segundo. No, Poncho Figueroa dice, me monto, jajaja, perdón, momento, dice. Usted móntese mientras no sean nosotros. Gracias, Johnny Casia, Jorge Vázquez, tan chula la gente, César Hernández, Cachito. Es Julio, jajaja, dice Carlos Chinchilla, ¿no estás oyendo, Baldi? Julio, no, Julia, dice. Momento, dice Edwin, dice Edwin Oliva también. A ver. Ay, el cerote de Valdivieso tenía que empezar con los YouTube. A ver, los primeros que hice Facebook Live, por favor, Eddie. Y empezamos con todo el programa. Bueno, ya empezó el programa hace rato, ¿eh? A los que nos entienden y nos escuchan, es impresionante todo lo que se habla aquí. Dale, papi. José Taz fue el primero que escribió. Fabricio Valiente a la presentación. Gary Millán ahora sí está aquí en Facebook. Gary Millán anda por Facebook Live. Carlitos Eleveris. Aquí está Gary Millán. Carlitos Elevelis también está presente. Julio César Silva. Ya el... Ah, ese es Julio César Silva. Ese aquel sí es Julio. Ese sí es Julio, no Julia. Acabal. Nuestro querido hermano Juan Pablo Escalante ya presente. Griselda Espinosa también presente. Vinicio Ruiz aquí está presente también. Edwin Oliva ya ahí nos saca los lugares de buena onda. Javier. Ay, porque la madre. No. Daniel Gutiérrez presente, Fierras, Mandy Roque, bendiciones a todos, Jorgito Vázquez, grande, Pasión Pentarroja, Luisito Mojangos, Estuardo Gómez, Mirna Castellanos desde Estados Unidos, Henry Anleu, Alfredo Kenneth,
Alfredo Crema, Alfredo, Ana María Quevedo. Alfredo Kenneth es Crema, después de Alfredo Kenneth, repetí, porfa. Alfredo Kenneth, después venía Amado Jacobo, en espera del mejor programa de Guatemala, nos dice Amado Jacobo. Gracias, Ana María Quevedo, ya en sintonía de Pasión Quinta Roja. Olga Bautista, saludos jóvenes. Gracias. Hola, Mazo, saludos desde la tierra de los mejores chicharrones, dice Santa Catarina Pinula. Ah, bueno, le gana Misco entonces. Pues no sé, vos ahí sí que Edgar, que es un catador de momento, dice hay buenos chicharrones. Momento, dice Luis Alexander López, mañana gana Guate. Uy, ok, está bien. Ok, está bien. ¿Ya están los 15 o no? Ya. Voy más, pero sigo solo hablando los nombres. Mira, Omar Cárcamo, Fernando Vidal Díaz, José Chanté. Omar Cárcamo es mi primo. Omar Cárcamo, Omar Cárcamo es mi primo. Dale después de Omar Cárcamo, dale después de Omar Cárcamo. Omar, sí, saludos, saludos, banda. Muchas bendiciones, dice Omar Cárcamo. Y sí, creo que es aquel, vos es aquel. Es el tocanduro. Está tranquilo, desvelado, ¿verdad, mano? Sí. Ok, estamos. Nelson Ramuzini, Alfredo Kenneth, Olguita Bautista, okay, y Gio Barrera, okay, ya presente. Ok, Gio Barrera, qué grande, la más grande hoy, mañana y siempre, Pasión Pentarroja, gracias, mi Alfonso Molina. Pasión Pentarroja Internacional. Pasión Pentarroja Internacional, a ver. Sí, pero un ratitín, pim, pim. Ah, ok, tú, yo te aviso. Yo te aviso, si tú me dices que no tenga. Muy bien, a ver. Gracias a Gustavo. Orellana. A Gustavo Orellana. Gracias, papadito. Ya pronto saldrá de la sanción. Viniste a tiempo rápido, Aldi, por favor. Saludame 15 de YouTube. Tú los cuentas, pues, Eddie. Dale, Eddie. Listo. Jesús Armando Mayén Gómez, ya listos para la mejor información de Guatemala y del más grande de Guatemala, el gran municipal, viva el pirulismo. Jorge Ayala, saludos desde Los Cayos de la Florida. Daniel López, saludos, capos, ya en sintonía. Lester Alexis Vázquez Pineda, saludos. Ani Quevedo, ya en sintonía de Pasión Penta Roja, Guante el Rojo, grande pirulo. Gracias, José, muy amables. José Andrés Hernández García, saludos, Pirulín Pimpón, bendiciones para todos. Me recordás Marco Papa, hermano. Saludos para todos, bendiciones para todos, arriba el único grande. Amílcar Chehuén, saludos desde San Diego, California, ya en sintonía de Pasión Roja GT. Carlos Alburés, desde Vancouver, Washington, saludos, Pirulo, y a todos Vancouver, los... Vancouver, Washington. Yo sabía que era Canadá, pero me imagino que era un lugar que se llama Vancouver, Washington. Washington. Periodista de Pasión Roja. Misraín Monterroso, seguimos aprendiendo con Pasión Roja. Muchas gracias. Roalvin Ordóñez, Fieras, ya en sintonía desde el puerto de San José. Hablando de aprender, Valdivieso, porque a veces decimos cosas que no publicamos y publicamos cosas que no decimos. ¿Sí? Por favor, desen un tiempecito para ver las publicaciones de Pasión Roja, por favor. Sí, así es, Pirulo. Timothy Alvarado, buenas tardes, capos, bendiciones, soy crema pero pirulista. ¡Pancho! ¡Aran, puta! ¿Cómo pagas eso, enano? Crema y pirulista, hasta el cajón. No, olvídate, pirulista. Algo estamos haciendo bien, como decimos siempre, sí. Enano, en mi vida. Algo estamos haciendo bien. Algo se está haciendo bien acá, pirulista. Anthony Rivas, saludos, Fieras, desde Fraijanes. ¡Qué Javier, Fraijanes! Javier Mérida, vamos rojos, el único grande de Guatemala. Piru, ¿ya viste que se fue Tapita Fuentes para Chuapa? Oh, sí, mi rey lindo. Y otro jugador rojo. Emerson López, el atacante central, sí, mi rey lindo. La dimos nosotros y más adelante lo vamos a platicar, pero Carlos Monterroso puede ser, ¿eh? De veras que ya no... Espérame, Valde, a ver si lo... Dale. Administración TG, buenas tardes a todos los rojos bien paridos y saludos al más huevudo Pirulo, sos grande y al estar... Gracias. Y Valdi, dame un saludo, somos contemporáneos desde San Miguel Petapa, saluda Peter. Qué grande. Felipe Orz, saludos amigos de Pasión Roja, soy el hijo del Urco, que Dios lo tenga en su gloria. Qué grande, papito lindo. José Ricardo Jerez de la Cruz, ¿es cierto que Necaxa quiere a Oscar Santis? Puto, Oscar Santis, decían que su boleto de la Copa de Oro no tenía regreso porque ya estaba en el Houston Dynamo.
un vendehumo ese muchacho. Yo la verdad no creo que algún equipo internacional quiera a ese poporopo sin cejas, hijo de puta, ese poporopo sin cejas, la verdad. No, puta, se retira Rudy entonces. Se retira Rudy Barrientos, olvídate, o se van juntos, se retira. En cualquier momento podrá salir algo de ese hijo de puta. La intimidad la tiene Juan Carlos Gálvez. Vean y escuchen el tiquitaca. Lean las publicaciones de Juan Carlos Gálvez o vean el tiquitaca. Toda la intimidad de comunicaciones la tiene Juan Carlos Gálvez. Administración TG, me imagino que esto es al respecto de la reacción que Edgar Reyes dijo de su vacuna. Sí da esa reacción, dice Administración TG. ¿Cómo que dijo? ¿Qué dijo? Sí da esa reacción. Ah, sí da el hambre, enanito. Puta, entonces para este le dio reacción de la vacuna del sarampión, de la viruela, de la gran puta. Ese tiene la reacción de todas las vacunas de todas existentes. Las vacunas. José Ricardo Jerez de la Cruz, es cierto, Necaxa quiere a Oscar Santis, dice. Oh, bueno. Está bien. Mavi López. Mira, muchachos, nos vale verga. Háblenme lo menos posible de ese hijo de la gran puta aquí, por favor. Mavi López, mis respetos para el señor Toc, qué culto es y en qué forma le habló al presidente. Ah, si viste a ese tipo ayer, ¿verdad? No. Oh, puta, vos lo viste, Edgar, seguro. Es un tipo de sí, les entregaron la CIA de... ahorita... Sí, pero, de los 48 cantones. Oíme, Pirulo, les entregaron ahí en el salón principal de recepción del Palacio la CIA de Atanasio Tzul a los representantes de ellos. Y vino el tipo que salió a recibir... Pero suena claro, de los 48 cantones. Sí, sí. Okay. Es alguien de Totonicapán. Y vino y le pegó una entrada a Yamatei con el tema este del estado este de ahorita y todo. Salió lavado Yamatei de esa mierda. Ok, dice Luis Roblero, nuestro hermanito, momento. Ahorita me estoy volando una gringa porque tenía hambre. Aquel vive en Estados Unidos, no sé si gringa le habla la tortilla con queso o enano o se está echando literalmente una gringa. Invite. Pero él vive en Estados Unidos, no sé si está tronándose una gringa o comiéndose una gringa de queso con tortilla, o una gringa. Las pupusas gringas son buenísimas, del Salvador son las mejores. Dice Alfonso Molina, Poncho Figueroa, Santi me pela 3 kilómetros de verga, pues te gano, porque a mí 3.5, hermano. Mira, yo no sé por qué la relación, lo de Carlos Chinchilla, el mensaje anterior. No hablen del poporopo, muchachos, pero ¿qué poporopo? Poporopo, enano, te... Poporopo. No, tus amores son con Varela, El enano, ¿no viste las caras que hacía el enano cuando hablamos de tu relación con Varela? Poporopo, ¿por qué? Poporopo. Te voy a decir la historia verdadera, del poporopo, cerote, y ni Sputnik, ni Moderna, ni Antigua, ni... Verga te van a poner, cerote. Le voy a contar la historia verdadera. Bueno, ahí estamos, ¿verdad? Dale, como vos digas. Voy a saludar hasta los de YouTube, ¿verdad? Ya más de 15. Yo, no sé, 22. Él me los... ¿Cuánto lleva? 22. Joder, puta, este, todo el equipo completo. Este. Bueno, hace algunos días, Tocayo, a vos te lo digo primordialmente porque manejas estos datos muy bien. Hoy el enano me hizo favor, hablábamos anoche con el enano la producción de hoy y decíamos, mira, yo creo que es momento oportuno para que lo plasmes por escrito, porque por eso digo, Valdi, hay cosas que hablamos, pero no publicamos, hay cosas que publicamos y no hablamos. Así es. Tuve que estar atento a Pasión Roja en sus dos versiones, sí. Tanto en la escrita como en la hablada. Sí. Y justo, y es increíble, porque al rato me llama un federativo y les voy a contar y me dice, a la puta, espérenme, muchacho, que jala. ¿Usted no sabe de las nuevas modificaciones? No, cuénteme, pero ya le voy a contar yo exactamente. Este mensaje Bala, no puedes decir eso, Bala. Momento, me estoy echando un churro. Menos mal que es Petrova en Estados Unidos, hermano, no es aquí, hermanito. No es aquí, a ver, ¿qué puse aquí? Ah, bueno, esto es importantísimo. Espérenme, muchacho. Dice Carlos Alburez, dice Vancouver, Washington pertenece a Seattle, Washington. Dice, es como un departamento y a 2 minutos tengo el estado de Portland, Oregon. Dice, qué grande esa cultura gringa, porque Vancouver, Washington, repetime cómo es la cosa.
Dice Vancouver, Washington pertenece a Seattle, Washington, dice. Es un departamento y a 2 minutos tengo el estado de Portland, Oregon, dice. Omar Cárcamo, gracias, tocayo. Omar Cárcamo, disculpen la molestia, una persona que está con mucha tensión nerviosa. ¿Será adecuado que se ponga la vacuna contra el COVID? Ella tiene 65 años de edad. Yo creo que es mi primo, no logro ver el avatar. Poneme si son mi primo, es el avatar. Lo más recomendable, Sergio Porras ha mandado 75 estrellas, qué grande. Grande, Sergio. Lo más recomendable, tocayo, es que cuando se vaya a poner la vacuna, informe de este tema a las personas que le van a poner la vacuna y ellos dirán si se la aplican o no. Le van a hacer un estudio de presión y demás. Mira, pero es que no sé si cuando habla de tensión nerviosa es que anda con nervios o es hipertensa. Ya oficialmente. Es que no, lo que pasa es que la tensión mucha gente la relaciona como que está nerviosa, como que está tensa, como que no quiere vacunarse. No es que sea hipertensa, ¿verdad vos? Pero de cualquier forma, cuando llega al centro de vacunación, ahí le van a decir, ¿verdad? No, y de todos modos, de hecho, cuando vos te vas a vacunar, te toman la presión antes de realizarte la vacuna. Anda con nervios, dice. Ah, no. Eso no creo que sea problema, pero sí sería bueno que se relaje. Sí, en verdad hay que tener en cuenta que el tema, eso es estrés. Pero el tema de la vacunación, la verdad, yo les pediría a la gente que no le tenga miedo a la vacunación, pero es la única forma de pues si no, de que no te dé COVID, de que tu reacción sea un poco más leve al COVID, ¿verdad? Entonces, hablemos de las diferentes cepas, hay unas que no las cubre, una vacuna sí, otras no, pero creo que es tu mejor alternativa de lo que está pasando. No, la mejor recomendación es vacunarse. El enano y yo tenemos nuestro concepto, pero los dos estamos vacunados. Enano es el único salvavidas que nos están tirando. Bueno, agarrémoslo, hermano. Es el único salvavidas. ¿Qué me gritaste, Elena? Es el tocanduro, es el primo. Ok, anda al centro de vacunación. Seguramente está hablando de la tía, ¿no? No necesariamente. ¿La tía tendrá 65? No. Ok, gracias, dice Omar Tocayo. Ok, no hay clavo. Y incluso, Pirulo, para en España, bueno, principalmente España, que es uno de los lugares con más índices de vacunación, para las personas que tienen diabetes o hipertensión, ya está documentado sí. que la vacuna no afecta para las personas con diabetes e hipertensos, Pirulo. Entonces, que no le tengan miedo a la vacuna. Un gatito pasó por acá. No, dale. Un gatito pasó por acá y se lo quiere comer. Si es para una mi tía, lo que quiere el primo. Sí, primo, éntrele con todo. Cuando la citen para vacunarla, vale que vaya y se vacune. No sé si te gustó el concepto, es el único salvavidas que nos están tirando, hay que agarrarlo, hermano. Es lo único que queda. Pirulo. No es que sos otro vacunado. Lo que pasa es que por la edad no pudo Eddie y el tetón hasta el momento, pero los papás de Eddie están vacunados. No es que Eddie mande a los papás, pero obviamente tiene mucha influencia en ellos. Y bueno, bendito Dios, los papis de Eddie están vacunados, ¿verdad? Sí, es la forma. Y en cuanto Eddie pueda vacunar a doña Claudia, o él se pueda vacunar y vacunar a los 4 nenes, pues lo va a hacer, papito Limón. Sí, pero es la única forma de ir cerrándole el paso al virus es cuando se encuentre que el 70% de la población mundial esté vacunada y ya se va a ir desintegrando, ¿verdad? Se va a ir debilitando sobre todo el virus, ¿verdad? Porque ya su vida es entrar a organismo y hacerle daño, ¿verdad? Pero una vez ya no puede hacer eso y ya pues va perdiendo su capacidad. No lo vamos a desaparecer, pero claro, sí lo vamos a controlar. Omar Cárcamo, primo, tocanduro, dice Lucho Robles, que es mi hermano, así que es tu hermano también, que le tenga miedo la tía al COVID y a la Delta, pero no a la vacuna. Eso es lo que manda a decir Lucho Robles. Qué bien para los diabéticos, lo que está explicando el tocayo, dice Claudio Roberto López García. Sí, coreana de León, yo pensaba no vacunarme, pero viendo tanta cepa es la mejor opción. Y pedirle a Dios que todo marche bien. Mira, si sos cristiano, encomendarte a Dios, insisto, con mi concepto me gustó, es el único salvavidas que nos están tirando. Bueno, entrémosle. Ay, a ver quién fue. Puta madre, se me olvidó. Hubo alguien que dijo, yo ya estoy tomando un medicamento
para que, no hay pena, a mí me pueden convocar a la selección porque estoy tomando un medicamento para que la prueba salga negativa. A la puta. ¿Quién puede inventar esas cosas, muchacha? Estoy tomando un medicamento, un menjurje para que la prueba salga negativa, Dios santo. Fue algún jugador. Dice Naomi Pérez, amigos, por favor digan esto aquí en Tiquizate. Ya es un pueblo abandonado, las calles están con más de 50 años y el alcalde le vale sol, solo vive robando. Gracias, Naomi. Por favor, dicho, nos pide favor y está dicho al aire. Baten Anthony, Pirulos, Pirulo, te cantábamos, Pirulo está conmigo. ¿Conmigo? ¿Cuál está? Pirulito, Pirulito, ¿será muchacha? Pirulito, Pirulito, ya déjate de... No, no, ¿no es esa? No. Dice Juan Caleb Torres, oí, enano, no está comprobado que la vacuna mate, pero sí está comprobado que el COVID mata. Así es. Qué bueno. Bueno, muy bien, perfecto. Para que... Salvador Bernardino, dice, buenas tardes, tengo 58 años, soy diabético e hipertenso, me vacuné y no me dio ninguna reacción. Bueno, un aplauso. Gracias. Para Salvador Bernardino por su testimonio, que nos sirve ahí sí que ya para que nos quede claro a todos el tema. Juan Alberto Totis Errarte, ¿y cómo le hizo China salir del COVID sin vacunación masiva? Esos son los, vos, Juan Alberto Totis Errarte, vos sos, has sido oyente de nosotros y ya escuchaste que hemos hablado del tema, porque el enano y yo defendemos mucho que fue fabricado. No era Pirulo, amigo, el robo está contigo. Esa era tu porra. Ah, Juan Pablo Escalante Peralta. Pirulo, amigo, el robo está contigo. Gracias. Luis Roblero dice, aquí en los Estados Unidos solo te toman la temperatura uno, te hacen unas preguntas. Si alguien usa antibiótico, te da alergia, incluso mañana me toca la segunda dosis, dice. Ok, perfecto, clarísimo. Muy bien. Bueno, fíjate, tocayo, que lo hablábamos con Edgar, y precisamente hoy ya publicamos, digamos, plasmado por escrito a través de nuestras redes sociales, lo que Pirulo ha proyectado, porque hay en algunas cuestiones que ustedes están de acuerdo y unas no, que hoy les voy a volver a preguntar. Por favor, attention, please. Por favor, attention, please, y también a mi gente linda. Bueno, veamos. Primero, publicamos. Nuestro fútbol está en la calle. Bueno, tomemos medidas drásticas. 9-2, no es la goleada del clásico. 9 guatemaltecos y 2 no nacidos en la cancha. 2 no nacidos, que eso involucra haitianos, mexicanos, salvadoreños, naturalizados, no naturalizados. ¿Vos estás de acuerdo con esa fórmula, Valdivieso, 9-2? Totalmente. Totalmente. Esa es la más, okay, radical, es la que se la que urge. Muchas gracias. ¿Enano? Estoy de acuerdo totalmente. Perfecto. El tocayo maneja muchas cuestiones dirigenciales, él ve algunas cosas que nosotros no vemos. Tocayo, 9-2? No. ¿Por qué? Fíjate, Pirulo, que creo que la ecuación no es hacerlo de tajo, a mi forma de ver, y mira que yo estoy con el tema de que le tenés que dar proyección a los jóvenes, etcétera, etcétera, pero... O sea, ¿de tajo sería cuánto sería? Bajarle a 3, a dejarle a 3. Ah, bueno. No, o sea, no, eso, no, pero, okay. Pero okay. Es uno más, ¿verdad, Pirulo? 3-8. 3-8. 3-8. Ok. Ah, bueno, pero estamos bien. Sí. Estamos en sintonía. 3-8. Ok, sí. Ok. 3-8, okay, con el tema aunado a eso del 3-8, que yo, por la publicación, creo que lo vas a tocar después. Ah, ahí viene. Dale, ahí va, por ahí eso va. Te digo. Ahí estás. Gracias, tocadito. Eli, 9-2. Sí, definitivamente sí, Marlon, porque si realmente queremos cambiar de una vez para todas y mejorar y avanzar, tenemos que hacer cambios drásticos. Y ahora es cuando, Marlon, si nos amarramos los cinturones, nunca se va a lograr ese cambio ni nunca vamos a lograr tener valores nuevos. Por eso decía yo, hay que tomar medidas drásticas y hoy. Con este tema, la Liga y la Fedefut aún todavía no se han manifestado. Con este tema aún no se han manifestado, más allá de lo que me dijeron a mí 4 directivos. 2 me dijeron, Pirulo, 7-4.
y hubo dos como Beltetón, 8-3. Puta, ese 8-3, Valdivieso, puta, me sentí feliz. Sí, lo compro. Puta, pero eso me lo dieron cuatro directivos a mí. Ya en las asambleas son otra cosa, Tocayo. En las asambleas se han visto muertos con la paloma parada. Muy bien, José Porfirio Alvarado, excelente noticia. Por fin pienso que con esto van a tener mejores oportunidades. No, papito lindo, eso es una propuesta mía. No. Por eso dije, la Liga y la Federación ni se manifiestan con ese tema todavía. No. Pero qué bueno que lo escribís para que quede claro. No. Por eso dije, enano, la Federación y la Liga no se manifiestan con ese tema. No. Ok, vamos. ¿Cómo es posible, publicamos hoy, que la Liga permita tener tres extranjeros U23? Por la gran puta, eso a mí sí me parece una aberración terrible. Y ya les vamos a comentar de la Federación en un ratito, por eso el Tocayo ya quiere concatenar unos temas, pero como él vio las publicaciones, sabe el orden que vamos. Lo de tres U23 extranjeros, Tocayo, yo sí no sé, no me acuerdo qué me contestaste, pero te vuelvo a preguntar hoy. Para mí sí, ese era un desgraciado tener extranjeros en como U23, Tocayo. Porque ya tenés la ley 6.5, tenés el tema de los naturalizados, y todavía tres extranjeros que los puedas inscribir en la especial, a la gran puta, se me hace mucho. ¿Tocayo? Mira, yo lo veo como la estupidez más grande que pueda tener el fútbol de Guatemala. Fue de Julio González de Comunicaciones, pero todos los equipos lo siguen. Bueno, incluyendo mira, yo al tema este de los extranjeros en fuerzas básicas, a la gran puta, le pongo un pequeño asterisco, Pirulo, y te voy a decir la razón. Hay jugadores o hay patojos que sus papás son extranjeros, uh-huh, y que tienen 5, 6, 7 u 8 años, no sé, de estar viviendo en Guatemala. Y esos patojos no tienen la oportunidad de poder estar en un equipo. A esos patojos sí les doy la oportunidad, pero por eso te digo con un asterisco, donde se pueda ratificar que el jugador al menos ya tenga 3 o 4 años de residir en el país. Sí, vos lo que estás diciendo es muy parecido tipo Camiani, ¿verdad? Que lleva 5 años ininterrumpidamente jugando en el fútbol guatemalteco. Sí, y se puede naturalizar. Pero te digo, porque sí he visto casos en el. Pero así lo que hizo Comunicaciones y nosotros mismos. No. O sea que yo veo. Que hace antigua de tener un colombiano, tener un mexicano, no. No, eso no, Pirulo. Para mí son unos desgraciados. Enano, no sé, ¿estás de acuerdo o en desacuerdo? Yo no estoy de acuerdo con extranjeros en la especial. No, Pirulo, es que la especial es para formar jugadores. Ahí está. Se acabó el partido. Se acabó el partido. ¿Eddie? No, quiero extranjeros en las 23. No, yo creo que sí tenemos que seguir. Aunque nos cueste mucho, hermano, pero tenemos que seguir apoyando el balón nacional y más a los jóvenes. No, José Porfirio Alvarado, vos estás hablando que viste algo de la Federación. La primicia la dimos nosotros, pero ya te voy a explicar qué es, papayito lindo. Ahorita vamos a ir para explicarte eso. La Federación, dice Lester Ábalos, están viendo el abismo y siguen caminando. Fíjate que no, Lester. Hoy lo empezaron a plasmar y yo me siento muy satisfecho. Uno quisiera los cambios ya de tajo, pero uno entiende todas las decisiones políticas y todos los enlaces políticos que hay, no necesariamente de partidos políticos, Valdivieso, sino cuando hablo de política futbolística, la política interna de fútbol me parece un concepto muy adecuado. Muchas gracias. Muy bien, Valdi, extranjeros en 23. No, lo que pasa es que Edgar me dejó sin nada que decir, porque yo lo que iba a decir era que el espíritu... Por eso dije, se acabó el partido. Claro, el espíritu de las inferiores es formar el futuro del fútbol, ¿verdad? Y cuando empezás a meter extranjeros, pues se acabó. Me llegas enano, dice Claudio Roberto López García, te felicita, 3 likes te da. Gracias. Juan Pablo Escalante Peralta, Fuerzas Básicas es para formar y exportar jugadores, no para importar jugadores, cámara. Qué bonito lo dijo Juan Pablo Escalante. Muy bien, nuestros U19, en Guatemala hemos probado con 500 minutos, con 750 minutos,
Hoy mismo estamos probando con 1,000 minutos. Pero U23, puta madre, de 23 años para abajo. Es decir, lo que justamente hablamos ayer, por favor, concentración, porque voy a hablar con todos. Voy a empezar con el enano, Baldi, Eddie y Tocayo. Hemos probado de 500, de 750, ahorita hay 1,000 minutos, pero U23 para abajo, Dios santo, es decir, acumula minutos U23. Alguien, Tocayo, me corregís rapidito, que tenga 22 años con 364 días. Sí. Puede jugar. Sí, así es. Gracias, Tocayo, gracias. Alguien que tenga 22 años con 364 días. Es una porquería, es inaudito que alguien de 23 años sume minutos para patojos. Y de hecho han aprovechado algunos y dicen, este tiene 22, ya es un jugador hecho y derecho, pero está acumulando minutos de patojo. ¡A la verga! O sea, es terrible. Y por eso ayer hablamos del Cejitas Santis y de Rudy Barrientos, que hasta le pedí con toda la pena del mundo al Tocayo que se saliera un poquito del programa para que me dijera qué edad tenían estos dos pisados. Y mirá, perdón Tocayo, dame la que te la doy, que todavía no es tu comentario. Mirá, Rudy Barrientos y Cejitas Santis, Rudy Barrientos en Municipal y Cejitas Santis en Comunicaciones acumulaban minutos de patojos. Uh-huh. ¡A la verga! ¿Cómo? Uh-huh. Hoy me recordaba, soy una mierda, no apunté el nombre, en una publicación me recordaba a una persona, yo la verdad no lo escuché, obviamente creo que todo el mundo estábamos viendo el partido de Guatemala en ESPN 2, yo no lo escuché la verdad, pero dice que uno de los comentaristas dijo, este muchacho es de Comunicaciones, es un niño, este debe tener 16, 17 años, y después alguien le escribió y le dice el que estaba comentando, no, él se llama Oscar Santis, tiene 22 años de edad y juega en Comunicaciones, y el otro comentarista, Tocayo, dijo, 22 años, dijo, ah, o sea, y además lo estaban comentando sudamericanos, compañeros, 22 años, ya cuando un argentino, un uruguayo, un brasileño, a los 22 años, Vinicius Junior, que se le sigue alegando a los 20 años, brasileño, que es un fracaso, que es un paquete a los 20 años, bueno, está bien el Real Madrid, nosotros no, está bien, es España, no Guatemala, pero Tocayo, dame la que te la doy. A los 23 años, literalmente, porque están cuando cumplan 23 ya no suman minutos, pero puede ser que la final sea hoy y Cejitas Santis y Rudy Barrientos mañana se casen porque cumplen 23 años. Suman minutos de niños, por favor, Tocayo. O arreglamos esa mierda desde ahorita o a la verga. Sí, es que fíjate, Pirulo, no sé hasta cuándo quedó el tema del reglamento y el estatuto de transferencia de jugadores. Porque ya hicieron una tabla. No te estoy hablando de dinero, te estoy hablando de que el estatuto y transferencia también habla de edades, o sea que, claro, que un jugador es profesional a partir de cierta edad, no recuerdo bien si es a partir de los 23 años, entonces por ende están tomando la tabla de 23 como un jugador no profesional, o sea no es porque el tema de que sea por la edad, sino que porque el estatuto y transferencia de jugadores de la FIFA te dice es una argucia. Si la FIFA te lo pone en el reglamento, por eso es que lo ponen ellos como que es un jugador no formado. Ellos, ¿quiénes ellos? Ahora vamos a escuchar. Pero independientemente, muchachos, Tocayo, estarás de acuerdo conmigo que cómo es posible que sume minutos de un patojo de 16, 17, que son las edades, porque un patojo de 15 años tiene que estar morfológicamente o físicamente muy dotado, muy fuerte, su estructura ósea y muscular, pero sí hay chavos de 16, de 17, obvio de 18, que ya son mayores de edad, y 19. Tocayo, ¿estamos de acuerdo que cómo putas me ponen a un pisado que esté por cumplir 23 años a cumplir minutos de esos chavos? ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Es ser un desgraciado, ¿verdad? Sí. Es tomar ventaja de un reglamento. Dice Sergio Sakic que sí es cierto, que así lo dijeron. Que momento. Marcos Santos, 100 estrellas. Gracias, Marcos. Chulo, Marcos. Te mando un abrazo, un beso de hombre. Blue Saldaña está ahí, Sergio López. Me están confirmando que sí lo dijo el comentarista y luego se quedó Valdivieso
dijo. Sí, o sea, no, no, qué vergüenza para nosotros los guatemaltecos, dijo, es un, tiene una cara de niño, ese pibe tiene 16, 17 años, cuando el día tiene 22. Pero ya no, no, tú, no tenía nada más que decir. Entonces tocaron, nos dejan en vergüenza. Sí. Nos dejan en vergüenza con el Cejitas Santis. ¿Por qué te tocan las cejas, Eddie? Bueno, empiezo con, dije, con Eddie, o con el enano, dije, con el enano. Ah, sí, empiezo con el enano, es que estoy en el retorno visual. Empiezo, o con Eddie, dije, ¿verdad? Ah, no, con Eddie. Con Eddie, para el enano, y termino con Beltetón. El delantero Guadalupe tiene 21 años, ¿no? 21 años, claro, imagínate. Y nos pintó la cara a todo el equipo, imagínate. A todo el equipo nacional, a todo el equipo. Por eso las esperanzas de Toulouse, es Toulon, Toulon, ¿verdad, papito? Se jugó 23 porque la FIFA aún no son profesionales. Los Juegos Olímpicos igual, son U23. Pero ese tipo de cuestiones no es para formar jugadores. Si no, no existiera el proyecto Forward, Tokay. No, no, no. FIFA, donde la FIFA invierte millones de dólares para mandarle dinero a las federaciones para que hagan torneos. De fuerzas básicas. Ese es otro tema. El U23 profesional es otro tema. Es mira, otro mira, tema. No es para formación de jugadores. Solo por el tema, para que lo tengamos claro. Ahorita tengo el reglamento de transferencia de jugadores de la FIFA. El artículo 19 habla de la protección de los menores. Y dice que las transferencias internacionales de jugadores se permitirán solo cuando el jugador alcance los 18 años de edad. Entonces, desde el parámetro este de la FIFA, jugador que ya puede ser, o sea, ya puede ser transferido a un club a partir de los 18, desde ahí deberíamos, ya no, desde ahí deberíamos de partir, ¿verdad vos? Ah, qué buena, Eddie, qué buena ese. Joe Barrera, entonces traer un extranjero a fuerzas básicas es más barato que un local, pregunto. Fíjate que no. Mira, y solo disculpa. Porque los cubanos, Tocayo, van a ganar $800 ahorita con Municipal mensuales, y los patojos del especial no ganan 6 por 8, 40, no ganan 5 mil quetzales, Tocayo. No, no, no lo los hace. Patojos del especial no ganan, o sea que en ese caso sí es más caro. Muy buena pregunta, yo Barrera, te felicito. Perdón, Tocayo, me querías decir algo, sí, que encontraste el otro tema que va relacionado y que por eso creo que los clubes lo toman a partir de los 23 años, Pirulo, es por el tema de la indemnización por formación, ¿va? O sea, perdón, Tocadito, tal vez no me expliqué o no me escuchaste. A eso me refería yo. Sí. Que era por las tablas de los... Bien me contestaste. Sí. No, es que no estoy hablando de las tablas de formación, me dijiste, pero fue en otro tema. Pero por eso te digo los 23 años, porque son las tablas de formación. Es que de jugadores ya consumados. O sea que es a partir de los 23 años, ¿verdad? Cuando un jugador... Mira, su primer contrato como profesional, que los clubes no lo hacen, para, por decirte, en el caso de Municipal no lo hizo con Rudy Barrientos, porque tendría que pagarlo. Si le firmaba el contrato de una vez de profesional, le tenía que pagar inmediatamente a Guastatoya los derechos de formación. Entonces, por eso lo inscribió. Nadie lo ha dicho. ¿Saben cuánto tuvo que pagarle Municipal a Guastatoya por Rudy Barrientos? ¿Alguno de ustedes lo sabe? Yo no. No. Ahorita se lo voy a decir. Espérenme, ahorita se lo voy a decir. ¿Tocayo? No tengo a la mano el reglamento de Guatemala, Pirulo. No. Deja el reglamento, mi amor lindo. De lo que uno creía, se hablaba de 350 mil. Bueno, Guastatoya puso la denuncia por 350 mil. Municipal quiso negociar por $10,000, por 150 mil quetzales. ¿Cuánto crees que le tocó a Guastatoya, Tocayo? Como unos 25 mil quetzales. No. Enano. ¿Más 3,000 que sale? No. ¿Valdi? Pues no sé, 50,000 pesos, no sé, algo así. Pues Municipal le estaba queriendo negociar $10,000, 80,000 quetzales. Claro, ya mencionaste, okay, que también 150,000 quetzales. No, hasta todavía puso la denuncia por 350,000. ¿Eddie? Okay. Nada. No, bien, sí le dieron. Como 15,000 más. No. 5,000 dólares, 40,000 quetzales, lo cual es regalado para Municipal Tocayo. Pero es que regalado. Por eso te digo, Pirulo, cuando regalado. Cuando en Guatemala hicieron el estatuto. Ahorita, hoy justamente la federación hizo un reglamento interno
de derechos de formación. Es que fíjate, Pirulo, que no es estoy... pero $5,000 municipal de Guatatoya. Es un hueveo. Mira, pero es un hueveo. Es que eso voy, que lamentablemente lo que hacemos en Guatemala lo hacemos al revés, porque no protegemos al más débil. ¿Qué pasa si yo tengo un jugador que estuvo conmigo 5 años, yo lo formé? Trabajó conmigo. ¿Qué? Momento, Luis Ramírez, 75 estrellas, gracias. Ahí está. Trabajó conmigo 4 años. Lo que estás diciendo es que Rudy Barrientos empezó en Zacapa. Pues está bien. ¿Cuánto le dieron a Zacapa a tocar? Nada. ¡Mi verga! Entonces, es un robo. No, pero te digo. Y eso, tocayo, se debe notificar de oficio. No, es que Zacapa no demandó. No. No. Si soy un árbitro que contrata a la federación, debo de estudiar el recorrido de este jugador. Eso te lo he aprendido mucho yo a vos, tocayo. Y Rudy Barrientos sale esa capa, no demandó, me vale verga. No. Yo como árbitro le digo a la Federación del Fútbol Guatemalteco, bueno, está bien, es un robo que Municipal le pague $5,000 a Guatatoya por Rudy Barrientos, pero ¿saben qué? Le tiene que pagar, no sé, tocayo, $1,000 a Zacapa. Es que Zacapa no demandó, me vale verga. No. Eso, Valdivieso, en todas partes, en todos los ámbitos del mundo se llama DO. De oficio. Sí. Y a Zacapa no le dieron ni verga. Mira. Ya tenemos que, tocayo, tenemos que terminar. Todas esas mierdas son trances, hombre. Sí, son bebeos, hombre. Pero es que mira, por eso te digo, Pirulo, al momento que vos inscribís a un jugador, los clubes tienen que presentar una nota donde vos sos propietario de los derechos de formación de un jugador y los puedes comprobar que un jugador es tuyo y que vos lo trabajaste. Y si el jugador viene y lo prestás a otro equipo, pues ahí y vos tenés que ir viendo a quién se lo prestás, etcétera, etcétera. ¿Sabes cuál es el tema? Que acá, por decirte, vienen y se lleva Municipal, agarra un jugador, Comunicaciones, agarra un jugador de tercera división, y a tercera división le vienen dando $1,000 por un jugador. Hay veces que te dicen, mira, te voy a dar 5 balones y vamos a mandar al especial a tu municipio para que juegue un partido con vos y recaudan fondos, y ahí pagamos tu derecho de formación. Pues eso hubieran hecho con Zacapa, que llenen el estadio y les hubieran quedado tal vez unos 50 mil quetzales por Rudy. ¿Qué pasa con los derechos de formación a nivel internacional? Pero lo de Zacapa tiene que ver con Rudy Barrientos y el papá y la familia. Ajá. Que en un ratito lo vamos a comentar. Que yo estuve, ¿verdad, Edgar? Se lo estuve contestando mucho a la gente en la publicación que hicimos, ¿verdad? Ok. ¿Qué pasa con el tema este? Si un jugador guatemalteco se va para el Barcelona, por ponerte un ejemplo, es menor de edad, los derechos de formación se pagan de acuerdo al país que va. O sea que en este caso tienen que pagar los derechos de formación como que el jugador hubiera sido formado en Europa, los costos que representa formar un jugador en Europa, eso le tienen que pagar al club. Pero aquí, ¿qué pasa? Vos mandás a un jugador para Liga Mayor y te pagan menos. Tiene que ser al contrario. Ahí vamos queriendo componer el mundo y mira que lo estamos medio chapuceando al menos, ¿eh? A ver, atención. Esto era lo que les decía Eddie, Valdivieso y Edgar, y que va a culminar el tocayo. Luego de nuestras publicaciones, me llama un federativo. Aló, ¿cómo está? Mucho gusto de escucharlo. Fuerte él. Fuerte en el sentido que manda, ¿verdad, Valdi? Fuerte. Sí. Dice, usted no estaba viendo sus publicaciones de hoy, me dijo. Y sé que lo ha estado diciendo en el programa con sus compañeros ahí, y me mencionó a Beltetón. Beltetón es experto en tercera división, sí, claro, le digo, por supuesto. ¿Usted no sabe lo que hoy la federación le va a notificar a la Liga Nacional y a partes interesadas? No, cuénteme, por favor. Y luego se convirtió en una publicación y una primicia. ¿Pero por qué? Por nuestro trabajo, compañeros. Por estar como Marima, chinga que te chinga con los temas. No todos los temas están resueltos como uno quisiera. Y yo entiendo la parte política, ¿cómo fue que dijo Valdivieso? Parte política futbolística. Porque cuando hablo de política, no estoy hablando de política partidaria para llegar a ser diputado, alcalde, presidente de la República. No. Estoy hablando de la política que hay que ejercer en el fútbol. Ok, muy bien. Me llama el federativo, ¡juas!, dije yo, llamo al enano, y le digo, mira lo que nos cayó, lo publicamos ya,
a veces se dice que las publicaciones se espanean o pierden ritmo, pues, si las publico cada 15, 20 minutos, enano, pero el domingo creo que fue en los que nos tocó estar publicando cada 25 minutos, pero no voy a esperar, Eddie. Digo, la voy a publicar mañana, y lo dicen los medios hasta de Haití, ¿verdad? Con todo respeto, Eddie, hay que publicarlo ya. La sopa se toma caliente, ¿verdad? Entonces, cuando se puede, bueno, uno lo hace, ¿verdad, Eddie? ¿Estamos, Eddie? ¿Estás trabadito? Sí, totalmente. Ahí, ok, estás bien ahí. Bueno, Eddie, en enero, torneo de especiales U20. Esto no es ninguna novedad, lo que pasa es que ya nos estábamos saliendo de la olla, con las edades, precisamente con el tema U23, ya no pudieron obligar a los equipos en este torneo. Pues bueno, la federación vuelve al pasado, pues un aplauso. Las especiales en enero, U20 para abajo. Les doy un aplauso porque eso ya existía. El hecho que ya existía y que vuelvan a hacerlo, no es que yo vaya a decir para qué verga la federación, no, al contrario. Qué bueno que regresaron él. Por favor, directo. Regresa Marlon, pero después de la eliminación de la selección, y creo, ¿sí?, que eso los hizo mover. Sí. Sí. No, yo creí que ibas a alegar, estaba bien, te iba a decir, pues ya estuvo. Yo, a ver, muchachos, aunque les valga verga la selección a Valdivieso, al enano, ¿no le tienen miedo mañana a México? Yo digo, Dios mío, ¿qué irá a pasar mañana? ¿Qué irá a pasar? De repente gana Guatemala, o quedamos 1-0, 0-0, no sé, pero tengo miedo. Perdón, Eddie, creí que ibas a leer. Dale, perdona, dale. No. Yo lo que te decía era eso, Marlon, que mira, este momento es tarde, porque realmente lo de Amalini no se tuvo que haber hecho en ese torneo pasado, pero como te dije, si realmente queremos cambiar lo que está pasando, tenemos que hacer un cambio radical. No tenemos que maquillar únicamente las soluciones. Y eso fue lo que hizo. Ok, aunque se te cortó, se te entendió. Valdivieso, esto ya existía, pero yo no les iba a dejar hacer nada, para qué verga ya existía. Bueno, vuelven y las especiales U20 en enero. De eso se están rescatando, ¿verdad, Pirulo? Además, perdón, Valdi, enano y tocayo. Además, perdón, como los equipos no lo hicieron ahorita, se iban a poner abusivos y se iban a pelar a la verga en enero y no hacían torneos especiales. Claro. Pero mira, yo creo que sí hay un gran mérito de parte de, en este caso, la federación, de rescatar un proyecto que sí es cierto que ya existía, pero igual lo habían matado, ¿verdad? Y ellos le aplicaron ahorita oxígeno y lo están reviviendo, ¿verdad, vos? Yo creo que es un mérito y es lo que se necesita, pues, lo están haciendo, qué bueno. Por cierto, hoy hablábamos con Edgar, mañana no hay programa, la selección juega a las 7:30 de la noche. Lamentablemente para nosotros cayó a la hora del programa, no tenemos programa mañana, juega la selección a las 7:30 de la noche, no nos han avisado, como dimos la primicia el domingo, que el juego contra El Salvador ya no era a las 8:30 de la noche, sino a las 9:00, pero de cualquier manera, aunque fuera a las 8:00 de la noche, no es una cadena nacional, Valdivieso, uno tiene que hacer algunas preparaciones para ver el partido de Guatemala-México, o sea, mira, Guatemala-México juega a las 8:00, entonces puede haber programa de 6 a 7:30, no es eso, hay que prepararse periodísticamente para un partido de eso. Pasión Roja, aunque ya no está involucrado institucionalmente con la selección, igual. Al menos, sí, Pirulo y el tocayo, ustedes les valía verga, y Eddie también sí le importaba, pero bueno. Pero el programa institucionalmente trabaja el partido, porque es la selección, porque hay jugadores rojos ahí, que obviamente estamos involucrados. Okay, y luego también está el respeto a la afición, a la gente que vas a dejar, puta, ¿qué hago? Miro el programa, veo el partido. No, ya no hay concentración para eso. A ver, enanito, ¿estás de acuerdo? Bueno, de acuerdo estás, pero ¿o criticas que no, que de mi mierda sirve que regrese el especial a los 20 años? No, mira, Pirulo, yo estoy de acuerdo. Yo siempre he dicho de que Guatemala necesita un proceso serio, Pirulo, empezando con las ligas menores, que sean ligas de formación, no de vitrina para jugadores extranjeros que vengan a aprovechar el mal momento que se vive futbolísticamente en Guatemala. Yo espero, Pirulo, que sea un proceso serio, un proceso donde la Federación de Fútbol de Guatemala, encabezada por don Gerardo Pay, que amarre el cincho como se lo tiene que amarrar,
que la Liga Nacional de Fútbol también empiece a usar los pantalones que hace mucho tiempo no los usa, y que sea un proceso serio, Pirulo, un proceso serio donde se empiecen a formar jugadores para no pasar las vergüenzas y hacer los ridículos que hacen tanto selecciones nacionales como equipos de Liga Nacional, Pirulo. Okay, yo pienso que es un muy buen tema el que se está tratando, y espero de que no va a ser en el otro año, de que en enero va a empezar y marzo, puta, van a salir 10, 20 jugadores como... No, claro. No, es un proceso, que esperemos que sea un proceso donde miremos patojos de 16, 17 años, puta, debutando en Liga Mayor, porque los equipos sí le pusieron amor al tema. Esperemos que llegue a pasar eso. Totalmente, por eso es la bendita palabra proceso, porque bueno que lo recordes. Tocayo, pues ni hablar con vos, ¿verdad? Regresa, y es que Tocayo también va implícita a esta orden de la federación a la liga, porque se iban a avivar y iban a decir, por la pandemia mejor empezamos hasta en junio, hasta la otra temporada, el torneo especial, ¿verdad? Iba implícita seguramente. Sí, mira, Pirulo, yo no voy a hacer la gata angora, ¿verdad, Pirulo? Yo hubiera preferido que se iniciara ahorita de una vez, pero dada la... Un federativo, fíjate lo que estás diciendo, me recordaba, un federativo, me dijo, mi verga, van a empezar en este torneo, Pirulo. Lo tendrían algo que hacer. Algo pasó y no se pudo, estaba muy molesto, él no sabía. Yo le dije, pero vos no sabés, le dije yo. No, me dijo, no hay torneo especial, es puta, mañana cabal, fue un domingo que le conté, mañana hay comité ejecutivo, así sí se va a tocar, mañana hay comité ejecutivo, y a la verga, te lo juro, esa mierda vamos a obligar que empiece en este torneo, eso fue hace unos días, y no se pudo, pero iba implícito que se me iban a hacer los locos por la pandemia, entonces empecemos en la otra temporada, ¿verdad, Tocayo? Sí, lo que pasa es que, mira, Pirulo, al momento de reducir la edad de las especiales a 20 años, ¿Dónde dejas a los jugadores de 21 a 23? O los tenés que inscribir en el equipo mayor, y ahí ya tenés un inconveniente con los extranjeros que inscribís de 23 años. La reglamentación a medio torneo, por eso es que te digo que cuando las cosas se hacen a medio torneo, quedan como que paticojas, ¿verdad? Porque hay que modificar muchas cosas en el reglamento. Pero qué bueno que se tome la decisión, que se empiece el torneo, al menos de especiales, y que puedan jugar con los 20 años, de torneos especiales de 20 años, ¿verdad? Ya dejémonos de las mamaditas de 23 años. Ok, ahora esta decisión de la federación hoy sí me dejó muy complacido, y ahí decía Chapincito Martínez, Pirulo y Paseo Roja lo vienen hablando hace un mes. En enero, Valdivieso, un mil minutos, lo que hablaba yo aprobó con 500, 750, un mil minutos, ¿verdad, Tocadito? Hay técnicos ahí que en la última jornada meten 6 jugadores de 18 años para hacerla. Ahora no hubo problema porque de 22, casi 23 años acumulaban puntos y con la punta del Chile lo hacían. Esta sí me fascina, esta medida sí me fascina. La federación ordenó hoy que en el mes de enero, en no este torneo que viene, sino el siguiente para completar la temporada, un mil minutos, un 20 para abajo. El tocayo me va a decir si estoy bien o estoy mal. Un chavo de 19 años con 364 días, Tocayo. Sí. Ese es el U20, ¿verdad? Sí. Ok, gracias. Un chavo con 19 años, 364 días. Ese chavo, 18 años con 364 días, ese chavo puede sumar minutos. Y de ahí para abajo, esa me tiene muy contento, Valdivieso. Un mil minutos, porque ahí sí, bueno, un mil minutos, digamos, son dividido 90. Mil dividido 90, estamos hablando. 11 partidos. Bro. 11 partidos. Fíjate que yo hice el cálculo acá. Ajá. Son, ¿cuántas jornadas estamos jugando? 22. Sí, 22. Es en etapa de clasificación. Muy bien, qué bueno que lo decís. Ahora lo que dijo el Tetón, no es del 1 al octavo, de como que ahora mucha del 1 al octavo. Sí, así que desde 1 al octavo, qué puta. Nosotros damos las primicias y se nos olvidan, enano, ¿eh? Damos las primicias y se nos olvidan, que la gran puta. Sí, qué bueno, que buenísima toca, hay que decirlo. Porque es dentro de las 22 jornadas de clasificación, no cuando jugás, ¿qué sería, Valdi? 1 al 8 es cuartos de final, ¿verdad? Cuartos.
Semifinales. O sea, estás hablando de 6 partidos más para el que quede campeón. O sea, solo 22 de clasificación. Es que estás hablando que en las 22 jornadas vos haces 1980 minutos. O sea que un jugador, por decirte, un jugador que juegue... José Franco, por ejemplo. José Franco juega con Municipal de titular toda la primera vuelta y ya cumplió. Ok, ahí va. Bueno, está bien un 1000 minutos, por eso te digo, no querramos agarrar todo, pero representa un jugador, va, vos, o sea. Pero ahí vamos. O pueden ser 3-4 jugadores, 300 minutos cada uno, sí. Y por ahí le viene el loco a Cardoso y pueden pasar lesiones, puede haber COVID. Momento. Y en una final está Gambetta y José Franco, porque los demás tienen algo, y José Franco mete el gol del título. Momento, ¿qué manda? Gumer Pablo dice, saludos mis hermanos rojos, aquí un rojo de corazón viendo en Kentucky, saludos mi bro, mandó 50 estrellas. Puta, a mí no me aparecen sus estrellas, vos. Bien, ahí está. Gumer Pablo, pero no me aparece 50 estrellas. Bien, aparece. Bien. Ah, bien, saludos mis hermanos, sí. 5 semanas en racha, mi hermano. En una tableta no, tal vez solo porque me falta que, en la tuya sí me aparece, Nano, que es 5 semanas en racha, ahí está. Gracias, Tocayo. Esta me fascinó, Baldi. 1000 minutos entre chavos de 20 años para abajo. Tienen que cumplir los 1000 minutos, no los U23. Dicho con nombre y apellido, la pareja del momento. La pareja que en la farándula guatemalteca tiene todos los reflectores. La pareja Cejita Santis y Rudy Barrientos. Esa es la pareja de los reflectores, que ven los penales abrazados, besándose en la boca, y que Santis le manda un mensaje, ojalá gane Municipal, y Rudy Barrientos le manda un mensaje, ojalá gane Comunicaciones hoy. Esa es la pareja del momento. ¿Qué pasó, Tocayo? Ahí a proyectos estructurales de Occidente, ¿sabes qué? Anda a buscar pescado y se la chupás. Ay, no, pero ni lo veo, no sé ni quién es, no lo veo, pero bueno. Pero ahí déjalo. Ok, no, perfecto. Chúpame la verga, vos hijo de la gran puta imbécil. Vos has de ser drogadicto y marihuano, igual que ese hijo de la gran puta, el pescado Ruiz que vendió Municipal. Habla con la puta que te parió. Entonces, muchachos, a ver, óiganme. La pareja del momento del fútbol nacional, ¿quién es? La de los reflectores. ¿Quién es? Santis y Rudy. El Cejita Santis y Rudy Barrientos. Rudy Basuriento, le dicen algunos. Rudy Basura, Basurientos. Y tenían razón, ¿eh? Esa es la parejita del momento. Cejita Santis acumulaba minutos en los cremas porque tenía menos de 23 años. Y ¿cómo es? Rudy Basurientos. Acumulaba minutos para Municipal con 23 años. A la verga, Valdivieso. Tienen que tener 19 años, 364 días. Bueno, menos días para poder acumular algunos minutos. Esa está espectacular de la federación. Esa es efectiva, Pirulo, porque mira, por ejemplo, el ejemplo que ponía Belte, como de Franco. Digamos que Municipal, el técnico, le tira todo y con Franco poniéndolo de titular en la primera vuelta, más un partido más o dos partidos más de la segunda, ya cumplimos con nuestros 1000 minutos de para chavos menores de 20 años. Pero vos sabés, Pirulo, que has vivido tanto camerino y has visto tanto proceso de producción de jóvenes como lo vimos nosotros, lo que implica para un muchacho, uno de estos, que tenga talento, que tenga capacidad, ganas, todo lo que falta, lo que implica haber jugado de titular una vuelta completa, es, o sea, como inversión de fútbol. Ahí está, o sea, nos quitamos los 1000 minutos o cumplimos con los 1000 minutos que nos ordena el reglamento, pero también mira qué proyección le estamos dando a un muchacho, pues ese patojo queda listo para lo que venga, ya está, ese chavo ya sabe qué es ir a la guerra. Ok, Thiago Solares, que también hace una pregunta relacionada con el tema. Un saludo, Pirulo, saludos desde la Nueva Concepción, solo quería saber tu opinión de la directiva de la nueva... Hizo la pendejada de contratar a un viejo acabado como el Venado de 41 años. Nos sentimos muy molestos. Mira, yo te entiendo, Thiago Solares. Cada quien entiende los vivires de su club. Pero mira, para empezar es guatemalteco el Venado. Segundo, no está acabado. Todavía tiene fútbol. Y yo sigo pensando y lo mantengo que no juegan los jóvenes, que no juegan los jóvenes y los viejos, sino que juegan los buenos y los malos. Hay jugadores muy malos
que seguramente yo te diré cuando vea la nueva Concepción, habrá un jugador de 25 años que no se merece estar, te lo voy a decir en su momento, Thiago Solares, ojalá me escribas en su momento, les voy a decir, ¿cómo es posible que Juan Sandía, con 25 años de edad, sea tan mal jugador y juegue en la nueva Concepción? Y el Venado Villatoro, con sus 41 años, esté funcionando. Juegan los buenos y los malos, no los jóvenes y los viejos. No sé si alguien esté en contra de ese comentario, y además es guatemalteco el Venado, así que no te molestes, yo creo que el Venado les puede dar una ayudadita. Incluso, ¿sabes qué, papito? En el vestuario. Puede ser un jugador muy importante de vestuario. Puede ser, no sé bajo qué expectativa la directiva de la nueva concepción lleva el Venado Villatoro, y no es porque yo le tenga cariño al Venado Villatoro, pero incluso esas contrataciones son de vestuario. Recordá que el Venado también tiene, es de por esa área también, Pirulo, y creo que la cercanía y todo, aparte, como lo decís vos, que es un buen jugador que le puede ayudar. Así es, no es cuestión de edades, estoy bien con el dicho, ¿verdad? Juegan los buenos y los malos, no los jóvenes y los viejos, ¿verdad? Juegan los buenos y los malos, no los jóvenes. Mira las cosas, que Abner Úbeda ya estaba confirmado con el Puerto de San José, y la sorpresa que está en Cobán, entonces, ¿qué podemos hacer ahí? Perdón, enano, me fascina esta, de 1000 minutos, pero ahora ya no son U23, ya no son Seguita Santis y Rudy Basurientos, ya no, papito, ya no. Sí, mira, Pirulo, a mí me gusta mucho y deberían de ponerle todavía una motivación más a los clubes. Okay. Yo creo que si no cumplen con las normas que la federación pues está... ¡Qué güey! Está fino el enano, está fino porque me abre la cabeza. Y no de un vergazo, sino me abre la mente. Eso nos obliga, Eri, Valdivieso, Tocayo, gente que nos está viendo y nos está escuchando, porque estamos en el tuning, ¿verdad? Ajá. Uh-huh. ¿Eso obliga a Municipal a no tener a José Franco nada más? Porque se resfría José Franco, no puede jugar mañana. Entonces, enano, muy bien dicho, porque nos obliga a tener 4, 5, 6, 7 alternativas, ¿verdad? Exacto, y mira... Muy buen comentario, buen comentario. ¿Qué más motivación que el equipo, el club, que no cumpla con los requerimientos que la Liga o la Federación... La Federación. Que la Federación les está poniendo en este caso, pues... Ahí van los 3 puntos. Ok. Ronald Donis, lo internacional yo siempre lo uso para el deporte nacional, para el fútbol nacional, Valdivieso. Pero Pirulo, los jugadores de élite se retiran a los 35 años. Así mucho, sí mucho. ¿Por qué aquí se les contempla eso? ¿En el Parma o en la Fiorentina? En el Parma, gracias, Tocayo. ¿Va a jugar Pierli y Buffon con 42 años? Claro. Estoy hablando del fútbol campeón de Europa. ¿Cómo? La mejor selección de Europa por mucho. No, muchachos. Piensen cuando comenten algo. La directiva municipal empezó a chingar a los viejos de Municipal. Y el día que le dijeron a Plata, estás viejo, te tenés que ir. Y Pasión Roja lo mantuvo en Municipal con la gloriosa U5C. De ahí... a su último día de fútbol activo, metió 150 goles. ¿O miento, Valdivieso? No, para nada, Pirulo. Y muchos hijos de puta querían retirar al Pin Plata. Y cuando le pidieron que se fuera de Municipal, todavía le aportó a Municipal 150 goles. Y 15 goles en clásicos. Claro, y varios campeonatos y con esos 15 goles en clásicos, más lo que está diciendo Valdivieso. No miento, Valdivieso. Mil no, minutos ya íbamos por el enano. Perdón, William Tatuaca está ahí, papá. Ah, William Tatuaca, mi amor. William, no te perdás, ahorita le vamos a cantar el Happy Birthday a un gran amigo tuyo, en un momentito. Ah, Tocadito, si puedes tener música, te lo voy a agradecer. Perdón, enano, te interrumpí, pero puta, oye. Solo que quiero chingar al enano con ese tema, porque por lo que hablaban del jugador, de los jugadores que tienen 35 años que se retiran. Y Ronaldo no tiene 35, tiene pero los jugadores, yo no sé si la Mara vio la final de la Eurocopa y el capitán de Italia tiene 36 años. No, muchachos, juegan los buenos y los malos, no los jóvenes y los viejos, ¿eh? El Gato Cisneros, Tyson en la U con 70 años marcó diferencia. Claro, ejemplo de edad, solo es un número. No fueron 70, ¿verdad? Pero sí 42, 43 años.
Esa del pin no la sabía, dice Dani Guzmán. Muchas gracias, Dani Guzmán. Si el pin no hubiese aguantado la presión y que nosotros, Pasión Roja, y la Ultra Roja y la Caldera del Diablo presionamos mucho, se hubiera ido de Municipal y nos hubiéramos perdido 150 goles, no tengo exactamente los títulos, Valdivieso, pero vos sacaste el dato, 150 goles y 15 goles en clásicos. Sí, imagínate. Eso valió que nos diéramos verga con la directiva. Eso valió. Sí, solo ni hablar de Mario Acevedo, de Chano Romero, de Checo Guevara, de Ponciano. ¿Se acuerdan cómo celebraban los goles? Con bastón, caminando como viejos, burlándose de la directiva que les decían viejos, y cada torneo eran 20, 25 goles por persona. 20, 25 goles por persona. Los 15 goles en clásicos, pero uno representan, yo no sé hacer la regla de tres, pero debe ser cerca del 40% de los goles de clásicos que metió el PIN. Los metió, sí, porque metió 39 de 40. Ajá, imagínate cuánto es 15 de 39, ¿va, Pirulo? Es un escándalo. Eddie, estoy fascinado. Yo creo que es parte de la lucha, no creo, estoy convencido de la parte de la lucha de Pasión Pentarroja. Bueno, ahí está. 1,000 minutos, pero U20, papá. No U23. Sí. Ya no se quita Santis. Ya no se quita Santis ni Rudy Basurientos, ¿eh? Fíjate que de la noticia que estás dando, creo que esta es una... Uy, estás bastante frisado, Eddie, ¿eh? Uy, se quedó totalmente. Acabas con la anterior, porque vos decís... Ay, fíjate, no. Está complicada la cosa acá en la casa. Sí, no se dijiste, puede, que fue una, dijiste que fue una de las mejores, ¿verdad, Eddie? Dijiste que fue una de las mejores decisiones. Van amarradas las decisiones definitivamente, Marlon, y creo que va a ser lo mejor para la liga, ¿verdad? Ok, perdón, pobre Eddie, tiene que hablar rápido, Valdi, porque está ahí frisadón, pero se entendió. Perdón, me perdí porque se cambió la estructura del retorno visual. Ya opinaste, ¿verdad, Tocayo? Ya, ¿verdad? Ya. Del 20. Ok, a ver, Eddie, movete. Movete, Eddie, movete, quítate esa timidez. Ok, voy contigo de una vez. En enero, la federación hoy ordenó cero grande, se dice. Cerote. O cerotón. Cero extranjeros U23. De una vez voy a poner un asterisco. Municipal contrató a los cubanos por un año. Contractualmente creo que no se va a poder en enero. Creo que va a ser en junio. Pero es un aviso para los equipos que les dicen, si usted quiere un U20... un U19, un U21, un U22, un U23, extranjero, métalo dentro de la planilla mayor, dentro de los cinco que tiene. No, cero extranjeros U23, perdónenme, esa es una lucha de Pasión Roja. Esa es una lucha de Pasión Roja. Es un gran logro. Voy con Eddie, aprovechando que veo, movete, Eddie, quiero ver cómo estás, Eddie. Eso me tiene, uy, creo que está frisado otra vez, Eddie. Uy, Eddie. Sí. Uy, se me fue Eddie totalmente, ¿eh? Uy, se me fue Eddie. Enano, esa 0 U23 extranjeros. Es decir, Tocayo, no hemos hablado de la historia de los cubanos. La puta. Algún día. Pero lo hablamos en marzo, ¿verdad, Enano, de este año? Pero quiero refrescar la memoria. Enano, no creo que se pueda ahorita en enero, porque, por ejemplo, Municipal y el mismo Comunicaciones Plata, pues hemos contratado a los cubanos por un año. Hemos dicho como rojo, pero Enano, esa decisión es de la puta madre, buenísima de la federación. 0-23. 0-23. Sí, pero no, como te digo, no es posible de que nuestros jugadores, pues, mira el caso de Jarín Quesada, mira el caso de Xavi Estrada, mira el caso de este muchacho Dembélé, el de Dembélé Castro. Imagínate, ¿cómo es posible de que...? La Mara está aplaudiendo y felicitando esta decisión, Enano. La Mara le está aplaudiendo, sí. López Aroldo desde Quiché. ¿Cómo es posible que ya los hayan tenido cocinados, Pirulo? Que les surgía sacar a Jarín Quesada, les surgía sacar a Javi Estrada para meter a estos dos cubanos. No, es muy buena la decisión que se está tomando, Pirulo. Muy buena. Quique Chilotepinto, manda saludos a mi mamá, que nos escucha y se ríe el peculiar vocabulario. Sí, estamos hablando como en la esquina de la casa, brother. Así como hablamos todos los guatemaltecos. Una señora el otro día aquí en Amatitlán en una reunión me dijo, ¡a la gran puta, Pirulo, por la verga de Nerón! ¡Qué malcriados usted, me dijo!
Y yo me puse rojo porque estábamos en una reunión. Y me dice, a la gran puta, Pirulo, por la verga de Nerón, qué vulgar es usted, me dijo. Y yo le digo, pero cállese que le están oyendo, me pela la verga, me dijo. Puta, qué huevos con usted, no es, no se le puede escuchar a la gran puta, cada cinco palabras es una vulgaridad, me dijo. Ok, mi respetable, sea respetable la verga, me dijo, le estoy diciendo que usted es un vulgar. No te da pena, está bien, ok. Me recuerda el Perico Pellecer, puta Pirulo, qué vulgares son ustedes en la porra. Y él era un recital en el palco. Y digo, puta, Lick, pero usted no se ha oído cómo habla. Ah, pero soy yo solito, me dijo, a la puta. Por lo menos en la porra, si querés te esconder, man. El enano no se miraba. Pero en la porra éramos solitos cada uno. No, y el enano va a putear y allá abajo no se miraba el cerote. A ver, perdón, ¿quién habló de esta decisión? ¿El enano? Eddie estaba frisadito. Valdivieso, 0-23 extranjeros. Sensacional. La gente lo está aplaudiendo. Sí, Pirulo, eso es sano, Pirulo, eso es absolutamente sano, que en las ligas o en de menores de 23 años no se incluya a jugadores extranjeros, Pirulo, si con eso lo que estás haciendo es matando la producción de jóvenes, ¿verdad? La producción. Esa sí es de pasión roja, Valdi, esa es de pasión roja, por Dios, te lo juro. Eso, mira, esos son pasos para adelante en el fútbol de Guatemala. No estoy diciendo que con eso vayamos a ir a un mundial o que qué sé yo, pero la expectativa de calidad para el fútbol es mejor con pasos como esos, ¿verdad? Bueno, tocayo, ahí sí que no hay nada que decir. Luis Ramírez aplaude, Manuel Venegas, qué buena decisión. Lee el de Chunito. Chunito, ahorita vamos contigo, Chunito. Maynor López se mata la risa. Mi mamá se caga de la risa, dice Quique Chilotepildo. Se caga de la risa Juan Pablo Escalante. Puta, ¿qué pasó con Valdi y Eddie Estrada? Ahorita. Sandoval, hola chicos, grande Pirulo, dice Fabricio Valiente, Luis Ramírez, ok, ¿qué fue Dembélé Castro? Y dice yo Barrera, creo que va a seguir en Aurora y hay que sí a huevo, dice Juan Pablo Escalante, la porra, solo yo era educada, dice que, solo yo era educado, dice el gato Cinderla, hay mucho material, hay que explotarlo, dice Anthony Trujillo, excelente decisión, la de Leonel, dice Leonel Molina. Bueno, tocado feliz, ¿no? Feliz, sí, con esta decisión. Sí, mira, pero esta es la mejor. Son de las decisiones que van a empezar a ir mejorando el tema. No lo vamos a ver de la noche a la mañana, pero creo que son cosas que van a cambiar para bien. Hay cosas que todavía se tienen que seguir tomando, como el enano, creo que es uno de los más asiduos en recordar eso, Pirulo, y creo que el nombre específico que le tenemos que dar es el licenciamiento de club, que con el licenciamiento de club vas a evitar que los directivos se metan o vayan a participar en una liga sin respaldo económico, sin infraestructura, etcétera, etcétera. Entonces, desde ahí ya empezás a mejorar ciertas cosas, ¿verdad? Estructura del club, y como estructura del club van inmiscuidos los jugadores. Excelente. Esta decisión, la verdad, huevudo los directivos de la federación, porque sí se tocan intereses políticos, futbolísticos, ¿vale? No, y económicos, Pirulo. Los intereses económicos que se tocan, lo que gana tanta gente al estar trayendo extranjeros sin importar la calidad, sin importar el aporte futbolístico, por supuesto lo que vos decís, la política dentro del fútbol que son intereses pesados. Puta, Mandy Roque me está preguntando algo aquí que me desconcierta, mucha, me dice, Piru, ¿y qué pensás del director técnico de Iztapa? ¿Es petapeño? ¿Crees que tenga futuro? Puta, ¿y no es Ramiro Cepeda, pues? Tocayo, nano, Valdi. Puta, ¿No escuchaste, Tocayo? Sí. Mandy Roque dice, Piro, ¿y qué pensás del DT de Iztapa, que es petapeño? ¿Crees que tenga futuro? Puta, Mandy Roque, pero es Ramiro Cepeda. Aclárame, por favor, Mandy Roque, por favor, ahorita, papito. Pero Ramiro estuvo en Petapa, ¿no? ¿No será que por eso lo digo? ¿O no estuvo en Petapa, Ramiro? Ah, bueno, sí, bien, sí, claro. Ah, bueno. Pero no es porque sea petapeño, sino que... Sí, es que, sí. Por favor, Mandy Roque, ¿me controlas ahí, enano? ¿Tocayo, me controlan ahí? Okay. ¿Me controlan ahí, por favor? Al menos la página de Iztapa no tiene. Tan chulo el enano.
No, no, anuncia que se fue Cepeda, enano. No. Puta, pues sí, Ramiro Cepeda, ese nos escucha. Zapa Rodríguez es el nuevo, dice Mandy Roque. Zapa Rodríguez es el nuevo técnico. Iztapa, Mandis. Puta, Mandis, me tenés ahuevado. Sí. Puta, yo, la verdad que no sé. Ah, dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué vaso ese, pibe, ese vaso del tiempo? ¿Es del tiempo de Municipal Café? Sí, sí, es de Municipal Café. ¿Sí o no? Sí, va, este vaso es la Loto, todavía está Bancafé, sí, va, muchachos. Vale, le quedé. A ver, ¿verdad? Sí, eso es Bancafé. Eso es Bancafé, Pirulo. Vos Mandy Roque, momento, porque otra vez Alexis Salazar nos manda ahora 100 estrellas, tan lindo, papito. Él es el de Siquinalá, dice Wilman López de León. ¡Ah! Gusta, ya me habían hecho sudar, enano, te pusieron a producir, enano, ¿eh? Como hoy te la has pelado todo el día, amigo, no has hecho ni una publicación. Ahorita te pusieron a trabajar. Sí. Espérame que voy a ver, porque si no vamos con las buenas noches, ¿verdad? Las noches, noches. Sí, permitime, enanito. No me han avisado, muchachos, de las pruebas, puta, pruebas doping, iba a decir, tocayo, de las pruebas COVID de selección para el partido contra México. Nunca hago esto. Ah, bueno, todavía no quiero que vos termines, Pirulo. Sí, cuando salgas de ahí, quiero. Sí, yo no lo hago nunca. ¿Aló? Pero... Ah, no. Sí, sí. Espérame. Vamos a ver. A ver. Uy, aquí era el cumpleañero. Tocayo, una niña era. Era una nena. Claro, puta madre. No. A ver si me contestan en un ratito. Ay, Dios mío. A la el chavo que nos dijo que su nena cumplía 3 años. Ahí porfa. Está, Chinito. Chunito Villatoro dice, su nena se llama Gianni Corami, dice. Cumple 3 años. Así es, 3 añitos. Bueno, Corami, con todo el amor del mundo, 1, 2, 3. Happy birthday to you. El Eddie perfecto, mira, hasta así se quedó hoy. Eddie perfecto, ahí está. Pobre Eddie, está sufriendo, está frisadísimo, lo lamento mucho. Pirulo. Sí, papito lindo, ¿qué manda? Dímelo. Dame chance con esto. Yo nunca hago esto y te pido disculpa que lo voy a hacer, pero me revienta. Bueno, la gente es mula. Aquí en YouTube me pone, nos ponen, pero me menciona, vamos. Julio Reyes dice, Valdivieso, no maltrates al perrito. Se escuchó que lloró, lo golpeaste. No la chingues, no tengas mascotas. Hijo de puta, Julio Reyes. ¿Cómo putas te atreves a acusarme al aire? Un perrito imbécil. llora o ladra porque le da la puta gana a llorar o qué ladrar. Estupidez, estupidez. Ahí está Pirulo, ahí está Edgar Reyes, ahí está Belte. No menciono a Eddie porque me parece que no está. Que saben cómo soy yo con los animalitos. Puta, no hay que ser mierda, no hay que ser mierda. No hay que acusar por acusar. Pues puta, es el problema de las redes sociales, babos, que le de da los voz. Que las mal utilizan. Es que le da voz a un montón no, de gente. Pero Edgar, había que aclarar eso, Edgar, ¿eh? Había que aclarar no, eso. Mira, para aclarar eso, y no lo digo en son de broma, Valdivieso duerme con sus perritas. Así es. Solo porque así las perritas no se pueden sentar en una silla, no comen con él en el comedor. No, y solo porque no pueden hablar, tocayo, no salen ahorita en pantalla y dicen, puta, mi papá Valdivieso... Es incapaz de pegarnos con el pétalo de una flor, vamos. Mira, Pirulo, que para nosotros acá, le ha pasado a Valdi, te ha pasado a vos, me ha pasado a mí, que las perritas vienen y se suben en uno y quieren estar aquí a la par de uno. Claro. Y puta, y uno hay veces que porque hacen ruido o por alguna cosa, las trata de mover, pero puta, de pegarles. La mara está loca. La mara está loca. No, muchachos. Perdón, la Mara, Mandy Roque me pone Zapa Rodríguez. No sé quién es Zapa Rodríguez, fierita, perdón. Momento. Ok, si en vez de Zapa me decís... ¿100 estrellas? ¿Quién, papito? Alexis Salazar, 100 estrellas. Simón, ahí está Alexis Salazar. Alexis, ¿será que volvió a enviar o fue el que yo dije hace un ratito vos? Pero ahorita Alexis... volvió a enviar 50 estrellas. A la gran puta, pero llevan 3 veces, enano. 3 veces, gracias, papi. Momento, es de José Porfirio Alvarado, gracias. Tal vez, a ver, Mandy Roque, si me decís el o Zapa, se llama el técnico. Si se llama Zapa Rodríguez, yo no lo conozco, muchachos. ¿Alguno de ustedes lo conoce? No, yo no, nunca lo había oído. Ok, perfecto. Ok, si tal vez es el nombre
¿cómo se llama? Si es apodo o si es el nombre. Ok. Ah, bueno, la publicación es, también hoy. Es Otto Rodríguez, se llama el. Pero Otto Rodríguez. Ah, Otto Rodríguez, es un buen técnico, claro. Que parece que mataron a una persona que iba de copiloto con él y lo hirieron de la cabeza. Lo estuve llamando Otto Rodríguez y no me contestó. Otto Rodríguez es buen técnico. Ya fue técnico de Siquinalá. De Siquinalá, sí. Ya fue técnico. Es buen técnico, ¿viste? Ese fue el que le pegó un talegazo en el pecho a Arce, a Otoniel Arce, y le dijo: a mí me vas a respetar, hijo de puta. Y fue del Trébol, ¿eh? Sí. Y el Trébol fue. Sí. Siendo técnico él de Siquinalá y Otoniel Arce, jugador de Siquinalá, le pegó un talazo en el pecho y lo cambió. Buen técnico, a mí me gusta. No me contestó. Ah, no, Omar Rodríguez dice que es. Puta, Mandy Roca, me tenés loco, hermano. Omar Rodríguez. Puta, no. Puta, pero no, yo tengo Otto Rodríguez, o solo que se llama Otto Mar Rodríguez, vamos, pero es Otto Rodríguez el que yo tengo. Con... puta, no, ya me volví loco con ese tema. Ok, perfecto. Si es Otto Rodríguez, para mí es un buen técnico. Es un buen técnico. Ok. Ah, bueno, en la publicación, en la final que bendito Dios le rompió el culo a Santa Lucía, a Comunicaciones Plata, Santa Lucía en la final de ida hizo algo bochornoso, llenó el estadio, la sede ajena autorizó boletos, no autorizó la federación, no autorizó la liga y llenaron el estadio. A partir de este momento, el equipo que sin autorización de la CDAG, por ende de la Contraloría de Cuentas, de Cuentas, de la Federación, de la Liga Nacional, tocayo, 3-0 pierde el partido. Sí, mira Pirulo, que es una buena decisión. La verdad que hay gente que le pela todo el tema del COVID. Si tu región lo permite, si el semáforo lo permite, si el Ministerio de Salud te lo permite, etcétera, y puedes hacer un partido con cierta cantidad de gente, pues hacer tu solicitud y que sea de gente autorice los boletos. Pero hacer la mamada que hicieron con... Yo sé que vas a decir, mandale tu carta a Cristina. También. También. De repente hay alguna que se llame Cristina ahí, pero bueno. Así que Valdi, felices de que le rompieron el culo a los cremas, pero no puedes hacer eso, Valdivieso, en tiempos de pandemia. ¿No? Muy bien la federación hoy. Porque una multa queda, fíjate vos que ellos metieron ese día, reportaron, me acuerdo, 350,000, y la multa fue de 50,000, vos ya lo sabías, Valdivieso. Vos sí. Haces un negocio ilícito, que sabes que tu multa es de 50,000, pero te van a caer 300,000, lo hago. Claro, que es un negocio de la gran puta. Pero ¿cómo lo ibas a hacer si perdías 3-0 el partido de ida con los cremías? No podías. Claro. No, pero ni un partido, además un partido normal de liga no te van a caer 350,000. No, nunca, Pirulo. Mira, Pirulo, es bueno, ¿verdad?, que se estén poniendo en orden las cosas en el fútbol. Está el tema obvio, que es la pandemia, ¿verdad?, que se volaron la barda con ese tema al publicar entradas o imprimir entradas que no están autorizadas. Pero no solo por el tema de la pandemia, ¿verdad, Pirulo?, porque es un delito. Al final de cuentas es un delito, porque está la Contraloría de Cuentas de por medio, porque hay entes oficiales, ¿verdad? Mira, Pirulo, dice aquí J.R. Alvarado, manden saludos a Shela, aquí todos los programas los disfrutamos, saludos para Shela. Tan chulo, Shela la bella, por supuesto, hermano. Edwin Oliva, que ahora yo creo que la mujer lo está averiando porque casi no escribe, mucha, pero Otto no le dio una bala perdida en la Betania hace como 20 días, ¿cómo si seguirá? Sí, eso es lo que decía Edwin, que mataron al copiloto, él iba manejando y parece que una pistola le pegó, no le entró en la cara ni en el 100, me parece que más que todo fue en el cráneo, no lo comprometió mucho, yo lo estuve llamando Otto Rodríguez y no me contestó, fíjate, Edwin, era lo que precisamente decía. Fíjate que le dieron el equipo a ese señor que se llama Omar Rodríguez, que es de Petapa, por el tema de Otto Rodríguez, vamos. Ok, no, perdóname, Mandis, no lo conozco, papá lindo, no lo conozco. No tengo idea quién es don Omar Rodríguez. Perdón, don Omar, no sé quién es usted, no sé. Perdón, Mandy Roque, voy a tratar de averiguar. A ver, Tocadito tiene un happy verde y no. Perdón, no te lo pedí, hombre, pero bueno. Dale. A ver. Perfecto. Está en el interno, ¿ya? Más adelante nos va a tocar felicitar a alguien que está de cumplesanto, pero mucha atención. Hoy es el cumpleaños del gran Tabasco, mi querido Eddie. Hoy es del gran Tabasco. Tabasco.
Moshi, ¿cuántos años está cumpliendo nuestro hermano? 41. No sabes. No sabes exactamente, no querés decir el número de cumpleaños. Calculo 41, hermano. Qué linda canción, ¿no? Luis Aguilé, que ya murió, ¿verdad, Valdi? Ya murió Aguilé. A ver. Hoy vives tu gran día de fiesta y alegría. Y todos te deseamos que seas muy feliz. Feliz, feliz cumpleaños. Que os cumplas muy feliz. Que cumplas muchos más años. Que podamos compartir. El gato Cisnero mandó 50 estrellas. Han de ser para mi primo, hermano. Que los cumplas muy feliz. Que siempre tengas amigos y emociones que vivir. A la puta, qué canción de cumpleaños. Gracias, tocayo. Para mi hermano Ervin, Ervin Cárcamo, hermano de Caleco, de Aminta, de la Chiqui, de la Negra, de Berta, mi hermano, lo amo profundamente, un beso para su esposa, para sus hijos, para sus suegros, para sus cuñados, para sus concuños, ahí en la casa, aquí a la vuelta de donde yo vivo, que están para lo que sea, y saben que también nosotros estamos para la que sea. Te amo profundamente, Ervin, gracias por todo lo que has hecho por mí, por mi familia, por tu hermana Minta, particularmente en mi caso. Me dan ganas de llorar todo lo vivido. Miren que con el Ervin vivimos de todo, con la porra, con la gloriosa U56, con mi otro hermano ahí, Nayo, que seguramente ya está en la casita partiendo un pedacito de pastel. Con ojitos, ahí con ojitos Nayo. Así que, Ervin, Tabasco, mi querido hermano, primo, no, mi querido hermano, Dios te bendiga, te amo. No tengo cómo pagarte todo lo que has hecho vos por mí. Un beso para Leli, tu señora, para Dayana, para Denis, que estamos muy contentos por el momento que está atravesando Denis. Ya te dije, para tus suegros, para doña Paquita, para don Vicente, para tu mami, para la Martita, que es mi buena amiga, Martita. Martita. También. Marta, ¿se llama ella, vos? Tola. ¿Cómo se llama la mamá de no, qué? Paquita. ¿Tampoco te acuerdas? ¿De Ervin? Pac. Marta la de Tayo. ¿Cómo se llama la mamá de Ervin? Ah, no quiere que le diga. Pero un saludo a la mamá de Ervin, que es mi amiga. Es mi amiga el alma. Irma, ¿cómo me voy a olvidar de tu nombre? Irma. Un beso al chino, tu hermano también, Ervin. Un beso al chino grande. Me genera muy buenas sensaciones, tu hermano. Te amo, Ervin. Está de cumpleaños, Ervin, mi querido enano, que compartió con vos muchas cosas. No tenemos memoria los caballeros, pero sí le quiero mandar saludos. ¿Dijiste los caballeros o los ponis? Los caballeros, muy bien. Que la pase muy bien, por favor, y que la siga pasando bien al lado de... Después dieron hasta la presidencia de la República, con esa su labia que tienen vos. Pues está el cumpleaños, Ervin, mi querido Eddie, que bueno, pobre Eddie, se ha tenido que sacrificar muchas veces que me ven a dejar, pasa por la casa del Ervin, se están tomando una cerveza, Eddie, por educado, se baja a tomar una cerveza, dos, tres... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25. Y al día siguiente me llama, fiera, ¿tengo que ir a hoy por vos? Sí, ¿qué pasó? Es que anoche pasé por donde el Ervin. Ah, la gran puta, no. Lo fallé a saludar. Lo fallé a saludar y... Y es tu culpa. Cajas de cajas. Mira, no sé si se escucha bien, pero muchas bendiciones para Ervin. Gumer Pablo mandó 50 estrellas. Gracias, Gumer. Una gran persona, un excelente padre, un excelente esposo, y créeme, realmente creo que la amistad de él es muy sincera. El cariño que te tiene a vos en especial es no, muy grato, él me ama, él no me tiene cariño, él me ama. Entonces, yo realmente sí lo considero parte fundamental de la familia, y creo que si uno puede contar con él en cualquier momento. Muchas bendiciones, Ervin. Seguí cosechando eso que un día sembraste, que son unos hijos hermosos, una familia hermosa, y para adelante, papá. Bueno,
conoces, Valdi, ¿verdad? Sí, en la porra, conociste. Pero no recuerdo. Es el más gordito. El que va al sombrero, un sombrero así. De Cochito Tabasco. Tenía, era completo. Alberto, te acordás, pero es mi hermano Valdi, que Dios lo bendiga. Un abrazo, un beso. Todos los que son. Mire, muchacho, todo el que sea amigo o hermano de Pirulo es mi amigo y es mi hermano, ¿verdad? Tan chulo, muchas gracias. Y bueno, eso sí, el que no quiera Pirulo tiene vergazos conmigo también, ¿no? Bueno, no estoy tan seguro, pero gracias. Llamamos Gumer Pablo, pero decinos cómo se llama tu nena. Dice que feliz tenga amiga que cumplió 2 añitos el 10 de este mes. La amo y extraño no estar con ella, pero mandanos el nombre. Tocayo, vos sí te tomaste una cerveza con Erwin, ¿verdad? Yo nunca tomé con Erwin, pues. Una puta. Ese muchacho sí está confundido con la cerveza. Quizás cree que es agua pura. Es agua pura. Ese es el que agarraba las botellitas así, mira, y ahí. Pero mi hermano. Él me dijo un día que el mejor invento del hombre ha sido el barril de cerveza. Es el mejor invento. Sí, pues. Solo le ponía. Yo le digo, Erwin, pero el avión, cerote, el avión, imagínate, brother. Ya parecía yo Rudy Girón, tatú, el avión, jefe. Ni miedo, la cerveza. No, pero decía, el barril de cerveza es lo mejor, por estar tomando vasitos de cerveza. Cada día hacen más pequeñas las cervezas. Un litro, qué incómodo un litro, puta, harían de... Pero con el barril estoy hecho, ¿verdad? Nunca te tomaste una cerveza. No, una con él nunca me la tomé, ¿verdad? Pero... Bueno, ya se va a llegar el tiempo de tomarnos una cerveza, tal vez, ¿verdad, vos? Que la pases bien, hermano, que la sigas disfrutando. Ya andamos por esa edad. Que la sigas disfrutando al lado de tu familia. Un fuerte abrazo, que la pases de lo mejor. Enano, Tocayo y Eddie, Valdivieso, hablate de mí. Ustedes tres ya están llegando a la edad de Valdi y mía, que es así. Uno despacito. Vos no sabes la que me tiré la semana pasada. ¿Una charla? No. Puta, hablando de las cervezas, ¿qué opinas que Don Cerote fue a buscar cerveza sin alcohol? Puta madre. Calculas. Dice Luis Bolívar, ¿y tomaba Erwin Pérez? Pirulo, saludame, mañana cumplo años, dice José Porfirio Alvarado. Un abrazo a Erwin, que Dios lo bendiga, dice Juan Pablo Escalante. Saludos desde San Pedro, Zacatepec, muy buen programa. Jeremías Ariel Juárez Santos. El verdadero apodo de Erwin debería ser el hombre araña. En una fiesta que tuvimos con la porra en una ocasión, yo lo buscaba y no lo encontraba y estaba arriba de unas bocinas bailando. El hijo de puta se creía el hombre araña. Se creía de quién es aquel Mick Jagger, Valdi, ¿cómo se llama ese grupo? Rolling Stone. Mick Jagger, ok. Todavía canta. Tiene 74 años y brinca más que un montón de pato. Cristina Yamilet Pablo. Uno. Espérate. Que vamos a aprovechar ahí porque... mandó 15 estrellas más, Boomer, tan chulo. No, que José Rosa... Ya. Nos estás viendo cara de mariachi, ¿eh? Porque sí. Eddie nos está mandando 15 estrellas más como que dice, canten, pues, erotes, pero gracias. Mira, por pisto, hasta el culo nos han visto. Dale. Que dice José Rosales, dice, me hacen favor de felicitar a mi papá, José Palacios, a mi hermana, Brenda Palacios, y a mi hermano, Julio Palacios. Que hoy cumplen años los tres. A la gran puta. Bueno, ahí vieron que Happy Verde para todos. Ya le cantamos al Erwin, ¿no? Todavía no. Carlos Chinchilla dice, Heineken cero sin alcohol. Ah, puta. Ahí está buena. Sí. El Gato Cisneros dice, felicidades al Erwin, pero yo sí puedo decir que no me tomé con él un abrazo fiera. Sí, el Gato Cisneros, no, ya no sé si tomó alguna vez, pero no tomaba. Este Happy Verde ya es para el Erwin. Ah, bueno, ya le pusiste la canción. El Happy Verde y con todo el amor del mundo para nuestro hermano Erwin. 1, 2 y 3. Happy Verde to you. Ahora para los otros cumpleaños. 1, 2 y 3. Happy Verde to you. Hablando de que le pegamos a las nenas, espérame, brother, no vas a cortar, por favor. Se levantó una como que dice, qué bulla están haciendo estos hijos de puta ahorita en el programa. Permítame un momento. Brother, ¿logró reportear o lo molesto mañana? Porque yo sé que usted ya está en su camita ahorita.
¿Cuándo? Pero no mañana. Tan chulo que somos. Ya estás en la cama, ¿no? Ya. ¿Qué estás viendo ahorita? A la gran puta, un cuate aquí más aburrido viendo el juego de las estrellas de béisbol, por la gran puta. Pone pasión roja, cerote, deja de estar viendo esa mierda. A ver, lo de Achuapa, Antigua, lo del negro Monterroso, ¿todavía no está seguro? Ok, lo del Salvador, lo descartó Cardoso, lo del Salvador. Ya lo voy a explicar, a mis compañeros. Ok, lo de Antigua es el sábado, solo uno parece, porque Antigua juega con Misco. Bueno. Ok, no, sos Maradona, ¿viste vos? Sos Maradona. Ok, Dios te bendiga, pues, chao, papá. Dios te bendiga. Okay. Antes que se me olvide, muchachos, los juegos de Municipal de Fogueo pueden ser a Chuapa el otro miércoles, enano, que no se te olvide, el otro miércoles. Ajá. No me definieron si eran a Chuapa en el trébol, a Chuapa Municipal en el trébol, supongo que sí, tienen que venir ellos. Puede haber uno contra Santa Lucía, no se asusten, cremas, no se asusten, cremas. Y Cardoso descartó ir al Salvador, no quiso Cardoso ir al Salvador. Yo creo que hace bien, no tiene por qué exponerse, va a empezar la liga. Dijo, ellos son los que parecen el Paraguay, van a reventar verga ahí, no, no. Si quieren que vengan al trébol, parece que el equipo, ya ni me interesé en preguntar qué equipo. Ya Cardoso empieza a tomar decisiones, eso me fascina, Valdivieso. Ah, por supuesto, Pirulo, claro. Lo respaldo. Ya jugamos con Real España, fuimos a Estados Unidos, que empiece la liga, jugamos con Santa Lucía, Chopa y Antigua, que parece que esos son los tres partidos. Está dimensionando la importancia de su club y la importancia del plan que tienen que cumplir, ¿verdad, Pirulo? Genial que lo haga así. Puta, Edith, me tiré cuatro primicias como pedos ahí. Negro Monterroso, la Chopa, Santa Lucía, Antigua. ¿Qué otra cosa? El Salvador no, ¿verdad? No, lo de Antigua ya no fue primicia. Lo de Achuapa, Santa Lucía, que puede ser con Santa Lucía. A ver, me ordeno, pero es que estamos. Feliz cumpleaños a Erwin ya, ¿verdad? Muy bien, perfecto. Moratalla también está de cumpleaños, muchacho. Hay que darle camorra. Hay que darle camorra. 32 años, por el amor de Dios. Una, dos y tres. Happy birthday to you. Mamón, pues puta. Okay, Edgar, a ver. Okay, lo vamos a discutir, decirle a los Estrada, ¿verdad, papito? No creo que eso sea cierto. No, yo hubiese salido negativo, puta. Si yo antes del COVID me había tomado 80,000 antibióticos. Es que por ahí me está diciendo una gente que yo quiero mucho que cuando tomas antibiótico la prueba te puede salir negativa, ¿no? Yo no compro eso, muchachos. Yo no sé si alguno de ustedes. No, yo no había oído semejante. Muchachos, nosotros antes de que nos diera COVID ya estábamos tomando antibióticos, estábamos tomando de todo. Claro. Sí. Pero gracias, Edgar, decirles gracias, porfa. Dice okay, tú, gracias. Gracias, papito lindo. Muy parejos están escuchando, dice Vinicio Bantes. Pobre Moratalla, lo putearon ahí ustedes, ¿verdad? Ah, sí. Dice Chomín Molina Pirulo, ¿cómo hago para hacer de la U5C? Ahorita espérate, Chomín, que no estamos en funciones. Y papi, yo no creo que en el 2021 no regresamos. Y yo te diría que en el 2022 fijo no regresamos, ¿eh? Será quizás en el 2023. Muy bien. Me reinicio, le doy refresh. Espérenme, muchachos. ¿Dónde estaba? Aquí estaba yo. A la gran puta, tocayo. Volvió a dar positivo Andy Ruiz, ¿eh? Pobre muchacho. Ánimo. Recordemos que es homeópata. Homeópata. Volvió a salir positivo. Aguante, muchacho, ¿verdad? Pero, Pirulo, ¿quién es homeópata? ¿Él? Toda la familia. Él incluso les dijo, Moratalla está agradeciendo aquí, dijo, si me vacuno mi mamá me echa a la casa. Algo que me había dicho Herbert Juárez, aparte de los extranjeros U23, lo ponen en apartamentos de primer nivel y a los patojos como Fernando Gómez de Huehuetenango en un colchón prácticamente durmiendo en el sol en el complejo deportivo. Claro. Todos para eso, por favor. Por favor, aplaudilo, enano, yo sé que estás escribiendo. Enano, aplaudí eso. Perdón, enanito.
gran comentario que se me había escapado. Gran comentario, tocayo. Sí, Virulo sí es. A los jugadores que son a los guatemaltecos los mandan ahí al complejo. A colchones que están mojados, a colchones que ya están podridos y que miren cómo se acomodan. Valdi, ¿no estuviste con el tema de los homeópatas ayer? No. Andy Ruiz seleccionado, dijo, no, sí, te fuiste a las 8:15, perdón, entonces no, fue después. No, pero antes no estuve. Ah, estabas teniendo problemas. Y Altán, no porque sea homeópata, no se vacunó en Estados Unidos. Ajá. Y le avisan a Cardoso. Y viene Cardoso y le dice, vení Pedro. ¿Por qué no te vacunaste? No, fíjense que yo no soy de vacunarme, no. Ya, y le empezó a dar unas explicaciones. Permiso, profe, ¿qué vas a hacer? Voy para el mall, para el centro comercial, y se fue a vacunar. Claro, no. No hay para dónde, Pirulo. Ahora, el otro tema de los homeópatas, Valdi, pues, ¿qué hacemos, claro, no? ¿Se respeta? No, sí, se respeta y no quiero hablar por... Sí, yo te entiendo. Eso no, casi no. Es un tema religioso, ¿no? Casi vos, casi. Casi, ¿no? Casi religioso, político y futbolístico. Puta madre, lo que sí es que era, me cuenta que Gerardo Páez estaba como la gran puta, porque digo, por no vacunar, porque Valdi, ojo, no es que Andy Ruiz le dio COVID ahorita porque no se vacunó antier, tocayo. No. Ayer aclaramos, y te lo aclaro hoy, que Andy Ruiz no se vacunó desde con Amarini. Sí. Claro. Hace rato. Entonces, Gerardo Páez pensó, entre comillas, si quizás si hubiese vacunado, quizás ahora no me sale positivo. ¿Verdad? Así es. Sí. ¿Valdi? Hace 15 días con el amistoso contra Salvador Maldonado. No, así es. Gracias, Edgar. Noches, aunque estoy pendiente de selección todavía. Valdi, dime unas palabritas, por favor, para que no te quedes ahí. No, estaba. Bueno, yo lo que te quería reforzar el tema, ¿verdad, Pirulo? Para mí, más allá de todas las dudas que hay alrededor de la ciencia y específicamente de la medicina, es la única que tenemos comprobada, la única. O sea, es la única comprobada científicamente, ¿verdad? Lo demás hasta entra la fe de por medio, lo respeto absolutamente, pero esas son apreciaciones individuales que no se pueden comprobar, ¿verdad? Yo no quiero ni siquiera mencionar la palabra homeopatía, ya la mencioné, ¿verdad? Pero no, yo creo que la ciencia es ciencia. Ok, Valdi, gracias. Tocayo, y con el perdón de Edgar, de Eddie y de Valdivieso, el viernes vamos a contactar a Carlos Chinchilla, Selvin Caballero. ¿Vos me podrías hacer favor? Porque sí. Carlos acaba de publicar algo que me voy a hacer el loco por perdonar a Carlos. El viernes tenemos que dedicarles por lo menos 10, 15 minutos, ¿eh? Sí, seguro. ¿Me haces la gestión? Sí. Para que estén vía Zoom. Sí. ¿Verdad? El día viernes. Mañana no hay programa porque juega la selección. No nos han dicho que haya cambiado el horario. Este es un programa profesional, enano. Ante Dios es profesional. Y no es porque nos lo cambien. Mañana a las 3 de la tarde nos lo cambian para las 9 de la noche. Entonces sacamos un Zoom y hacemos un programa. El programa no es así, enano. Somos un programa profesional. Y si está puesto para las 7:30 y luego cambia, nosotros ya no nos daría tiempo para planificar el programa. Pirulo, no somos un programa que improvisa, somos un programa que tiene una producción muy grande antes y durante del programa, Pirulo. Así es. El otro día lo de la cadena es diferente, ¿verdad, Valdivieso? Porque incluso fíjate vos que estaba revisando ese programa, nos quedaron unos temas de muy profundos que solo los hicimos titulares, Valdi. Entonces, claro. Y nos salió re bien porque nos fuimos a las 7:57 y a las 8:00 empezó Yamatei. Entonces, cada cosa en su lugar, ¿verdad, Valdi? Porque era una situación diferente, ¿verdad, Pirulo? Pero por lo demás, aquí improvisación, ni el rojo sangrón es improvisado. Y mañana, enano, te confieso, enano, mañana voy a publicar, te pido de una vez permiso, voy a publicar que le tengo miedo a México para el partido mañana. Es que esto es la realidad. Pero lo que te estoy diciendo, enano, es que yo me tengo que preparar para ese partido. O sea, no es que lo voy a ver, yo creo que a ti y a Valdivieso les vale verga, y como ahora yo ya di un paso al costado con el tocayo y con Eddie, ni siquiera sé si vos y Valdi lo van a ver. ¿Lo vas a ver, enano? No sabes. Es ahora esta noche, Simpson, ¿cierto? Créanme, el enano ve a los Simpsons. Sí sacrificaba a los Simpsons porque estábamos metidos con Selemaya a morir. Pero, por ejemplo, el enano, el día jueves, Valdi, yo si toco selección, seré respetuoso y no hablar. Le preguntaré al enano, ¿lo viste o no? No, no lo vi, no hay ningún problema. ¿Valdi, lo vas a ver? Sí, lo voy a ver. Pues es un tema de fútbol que lo que pasa bueno, es que... Bueno, no...
no le pongo el corazón, pues, pero por okay. El programa hay que verlo. Aunque fíjate que ahora no creas que es tan indispensable tener las opiniones, porque si no, si el enano le diría, enanito, perdóname, no me ves a los Simpsons mañana, ¿verdad? Pero como yo ahorita estoy un poquito descansando, ¿vos tocáis o si no te pela todavía la selección? Yo sí lo voy a ver. No, todavía lo vamos a ver, Pirulo. No, yo creo que siempre la vamos a ver también por los jugadores de Municipal, pero digamos, el enano, si querés darte un descanso, dátelo, enano, ¿eh? Ah, bueno, no enano, todos modos habrá un par de publicaciones durante el partido. Sí, no hay problema. Perdón, enanito, se me había olvidado eso, puta. No, pero eso no hay ningún problema. No, qué puta va a haber problema, enano, si publicamos un día a las 12 de la noche con 2 minutos en plena cuetería. Fue Navidad o Año Nuevo, ya no me acuerdo cuál fue, creo que fue hace 2, 3. Fue Navidad, hace 3 Navidades, puta madre. Hasta luego. Que el malparido asesino Aparicio podía venir a Municipal y que esa noche confirmamos que no. Eddie, ¿todavía vas a ver a la selección mañana? Bien, mano. Sí, yo como te digo, yo no es que esté desenganchado, hermano, yo todavía estoy un poco desilusionado, decepcionado, pero sí la veo. Ok, Carlos Chinchilla también por la selección que tenemos, yo también tengo pena de cuánto nos van a meter, cómo juguemos. Ojalá haya el grito homofóbico, que al final sí es con gente, claro. Tocayo, como lo anticipaste, que Felipe La Guardia ha estado muy atento, va a hablar el capitán, no sé si Memo Ochoa está con México ahorita, antes del partido, al que lo agarre la policía que esté dentro del partido se va jalado. Sí. A la tercera suspende el partido, me parece a la cuarta se acaba el partido, gana Guatemala 3-0. Mi gran esperanza hoy es el grito homofóbico para que Guate gane 3-0 el partido. se ríe el enano ahí. Y me decía, ¿quién fue? Carlos René, mi hijo sobrino, ya saben que el canto homofóbico está mejorado ahora. Ah, no. ¿Lo sabes, Tocayo? No. ¿Eddie? No lo sé. ¿Enano? No. Yo no lo oí. Carlos René, el que ustedes conocen, el hijo Caleco, que es mi hijo, me dice que ahora gritan cuando va a despegar el portero, ¡pu! Y cuando le pega, ¡puto! 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 ¡Putísimo! No lo sabía yo. No, yo no. Carlos René me lo dijo, me iba a poner el video y no sé qué pasó. Le gritan, ¡pu! ¡Puto! ¡Puto! Puto, putísimo, no me acuerdo si putísimo o reputísimo. Como digo Lucho Robles, me cago en la diferencia, pero está mejorado. Acústicamente hacer un espectáculo, Valdivieso, lástima, ¿no? Ah, por supuesto que acústicamente. Aquí está Felipe, aquí creo que me va a aclarar. Memo Ochoa está en Tokio con la preolímpica, porque permiten 3 mayores de 23, ¿verdad? ¿Quién irá a hablar? ¿Quién será el capitán de México? No vi México Trinidad, fíjate. Ah, Héctor Herrera, que era el que se vacunó, el que se operó hasta las orejas, el cerote. Hasta Chile se ha puesto más grande igual que Pirulo, ¿ah? ¿Eh? O sea, Chile Pirulo es natural, pues, pero hasta Chile, ¿no? Gracias, Felipe La Guardia. Gracias, papito lindo. Sí, Héctor Herrera es aquel que era feísimo, ¿va? Muchachos, ¿se acuerdan? Se operó las orejas, la nariz, la boca, lo va a echar a la mierda el Atlético de Madrid, me dijo ahorita Felipe ahí, por cierto. Creo que ya lo presentaron en el equipo de México, si no estoy mal, o andaba con una... Ah, regresó a México. Con una camisa, no me acuerdo de qué equipo fue. Dios Valdí. Feliz noche. Ah, regresó a México, papito. Fíjate que, pues no sé si regresó o solo se puso, o le dieron esa camisa, pero estaba ahí, no me acuerdo quién era. Ok, perfecto. No me acuerdo qué equipo era, fíjate. Jugador de la puta madre, pero creo que ya la época se le fue, ¿verdad? Creo que la época se le fue. Muy bien, vamos a ver si tenemos otra. Y los medios no han puesto si salieron positivos o no a la selección, ahí los avivamos a los giles, pero no dicen nada, ¿verdad? Pero bueno, a ver. Hoy publicamos el tema de Rudy Basurientos, que no lo veo cómodo en Municipal. Perdón, jefe, fíjese que estoy al aire en el programa. ¿Usted supo si hay resultados COVID de Guatemala? ¿Papi? ¿Aló? Sí, a usted le hablo, jefe, es que estoy en el programa, fíjese. Entonces, le estoy hablando a usted. ¿Usted sabe si hubo resultados COVID en Estados Unidos? ¿Algún positivo? ¿Ninguno, bendito Dios? Ok. Me asustó un poquito, jefe. Dios lo bendiga, ya sabe que lo quiero mucho, ¿eh? Gracias, jefe. No, enanito, perdón, aunque se nos espanee, ¿verdad? No tengas pena, dale. Ok, tocadito, todo negativo, gracias a Dios. Ah, qué bueno.
Es que la fuente, fíjate que titubió, tocayo. Titubió y me, por eso el enano, ¿verdad, enano? Vos diste así, ¿verdad? No. Sentí que me decir. Perdón, enanito, renoches, ¿verdad, enanito? Espérame. Vamos a publicarlo, Eddie, ¿verdad? En primicia. Todos negativos. Todos. Espérame, Felipe, que estoy publicando, papito lindo. Espérame, Felipito. Bendito Dios, todos negativos. COV. En selección hoy, muchacha. Está bien, ¿no? Sí, está bien, va. A todos, perdónenme que le estoy la pache, pero. Lo importante. ¡Ah, puta, hombre! En Cele hoy, ¿verdad? En Cele hoy. Para el Juego de México, ¿va? Sí, tocayo, Eddie, enano. Para el juego, sí. Contra México. Sí. Contra México. Felipe Plano me va a decir a dónde va. ¿Cómo se llama ese Héctor Herrera, va? México. Y ese tiene que ser de una vez, va, enanito lindo. Sí, de una vez, mandame. Perdón, mi gente linda, estamos produciendo al aire, ustedes se van las primicias. Ahí creo que te están diciendo, fue Felipe La Guardia, creo yo, tocayo. A ver, ok, enanito, a ver. Ah, sí, ahí está hablando. Yo no sé si está escuchando al aire lo que dice el tocayo, pero en el interno sí. Se fue, llegó Edgarito. Ya, gracias a Felipe, que me recuerda que la camisa que le regalaron a Herrera fue la de Cholos. Ah, la de Tijuana, pero sí. No va a jugar en Tijuana. No, creo que solo lo están seduciendo, dijo aquel. Pero no juega en el Atlético. Pero el Atlético creo que lo van a echar. Si llega uno de la selección campeona de Alemania, de Italia. Italia, creo, algo así, pero bueno. Recordá que mi mamá era colchonera, banana. Sí. De las mejores. Las más fieles. Ahí sí para la publicación, más mierda. Ah, pero si te hablo de otra cosa, espérame, Pirulo, estoy ocupado. Son mierda. Y lo hice por chingar. No. Lo que te importa vos es el Atlético Madrid, cerote. ¿Qué te importa? Tan, será mi güey. ¿Por qué? Mira, toca tan, qué putas. Gracias por defenderme, Eddie, tocayo. Gracias por defenderme. Merece todos mis respetos. Bonita, ¿eh? Solo dice Grano Eli Hernández, tocayo. Jorge Vázquez también. Mañana va a ser un desastre, Piru, me dice Rubencho Moreira. Vamos a hacer la burla de la Copa de Oro. Pierde Panamá 3-2 en este momento. Francisco Reyes, ¿contra quién, pap? Pero no. A Santis y Barrientos les pueden gritar los mexicanos y no pasa nada, dice Gato Cisneros. ¿Qué? Qatar. Bueno, ¿qué manda Eddie? ¿Quién me habló? Qatar 3-2. Ah, Qatar está abriendo. Ah, bueno, Qatar 3-2 a Panamá. Muchas gracias. Perfecto. Gracias. Tocayo, lo voy a hacer contigo porque son las 21. Rápido. Hoy publiqué lo de Basurientos y la gente de nuestras redes sociales muy molesta con Basurientos. Muy molesta. Pero mira, Pirulo, yo creo que así como se gana el cariño de la gente, también así el respeto y el cariño de la gente se le retira y las acciones de él están orillando a que la gente le quite el amor y el respeto. Fíjate, Nano y Eddie, que Denny Conelli, Verdugo, me preguntaba ahí en la publicación, ¿cómo lo levantamos a Rudy Basurientos? Y yo le contesté más o menos, yo creo que no. Él y su familia son negociantes. Pisto, pisto y pisto. ¿Amor a Huasta? Vergas. ¿Amor a Zacapa? No. Vergas. Rudy Basurientos ama a Municipal, mentira. Él solo tiene el hocico salir al extranjero. Está de beso y abrazo con Santis. Para mí que ya lo perdimos, enano. Para mí que ya lo perdimos. Y compruebo que su familia es pisto, pisto, pisto y pisto. En el hocico solo tiene selección. En el hocico solo tiene irse para el extranjero. Pero palabras para Municipal no tiene ni verga. La verdad que no ha sido rentable en Municipal. Lo defendimos a morir. Ahora que se come una plasta de mierda él y su padre. Porque son pisto, pisto, pisto y pisto. Pisaron a Zacapa, pisaron a Guastatoya y ahora están pisando a Municipal. Para mí, Basurientos es caso perdido. Sí, pero no, mira, yo pienso que Rudy Barrientos, como lo hemos, como se ha dicho aquí en el programa, siempre ha sido así, no había tenido la oportunidad de sacar su verdadera personalidad. En este momento lo está haciendo y de qué rato, Pirulo, definitivamente
llegó el momento de hacer limpieza y municipal, y entre los que se tienen que ir es Rudy Barrientos. Perfecto, Nano. Fíjate, y eso le contesté al querido seguidor, que para mí, yo la verdad estoy molestísimo. Yo cuando un jugador me molesta, ojalá que se vaya a la verga Rudy Barrientos, ojalá, como dijo él, como dijo ayer, esta Copa de Oro es una gran vitrina para mí, para todos los jugadores de la selección, para podernos ir al extranjero. Es hijo de la gran puta, quiere salir huyendo municipales. Sí, Marlo, fíjate que lo que pasa con Rudy Barrientos es increíble, porque el muchacho realmente no tuvo el carácter de decirle y de poner en su lugar a Vinitarado, de jugar donde tenía que jugar, cuando tenía que jugar, y mira ahora lo que hace, ahora se saca las uñas. Ahora que tiene a Cardoso, qué buen comentario, ahora que está Cardoso. Qué buen comentario, Eddie, qué buen comentario, tocado. Ahora que tiene a Cardoso, ¿no? Claro, porque ¿por qué no tienen los huevos ahora, aunque sea de manera interna, decirle, fíjese, profe Cardoso, que quiero hablar con usted? Fíjese que el anterior técnico, pa. No, y mira, aunque nosotros no sepamos la primicia, no me interesa, tocayo. Pues un come mierda, tocayo. Es pistero, punto. Es pistero ese hijo de puta. Sí, mira, Pirulo, que el jugador tuvo la oportunidad, Pirulo, de mencionarlo. Ahorita lo que le está dando a entender al técnico, Pirulo, a Cardoso, que él no quiere estar en el equipo, que él prefiere estar en el exterior o estar con selección. Entonces, pues que piense en irse para otro equipo y que deje Municipal trabajar tranquilamente. Grande, Lester Antonio Ventura Pozuelo, Rudy Huecorrientos, así es, bastante corriente ese. Vix RM dice, Barrientos es de lo mejorcito, muchano, chinguen. Puta, no, vos no anda la mierda, puta. Vos estás desinformado. Seguramente sos de los que te vale verga que un jugador ande de beso y abrazo con las enfermeras, ¿verdad? No tenés dignidad. Mira, si estás desinformado, te la aguanto. Pero si sabes las cosas que han pasado y comentás esas mamás, vos sos de los hijos de puta que decís que tu ídolo es el Pescado Ruiz. Estoy seguro. Y te vale verga que haya vendido a Municipal y que le haya metido droga. Solo come mierda. Nosotros hablamos de dinero. Porque dice, ¿quién en estos dorados tiempos va a trabajar de Grolis? Nadie sabe. No. ¿Sabes qué? ¿Por qué no que huele, tocayo? ¿Qué huele? No me interesa ningún imbécil así. No me interesa, la verdad. Ya voló a la verga. Ah, muy bien, perfecto. Por individualidades y en conjunto, aún más es el problema. Ah, Carlos Chinchilla está hablando con alguien, perdón. Perfecto. No, hombre, hay gente, enano, que si está desinformada, que no lo diga. Y que mejor comente y diga, disculpen, ¿qué pasó con Basurientos, por ejemplo, verdad, no? Que pregunten, porque yo lo tengo como un buen jugador, de lo mejorcito. Pero si están desactualizados, quedan como estúpidos y prostituyen a su madre, ¿verdad? Sí, mira, Pirulo, ese es el problema cuando son paracaidistas en este programa. Así es, así es. Y lo que dice Fabricio Valiente, nano, nunca lo había escuchado. Pasión roja es solo para inteligentes, no aceptamos mulas. Sí, así es, totalmente. Bendito Dios, un dicho de la Fuerza Legal Joven, que por cierto lo operaron ahí, hay que hablarle. Y jamás van a existir. Ah, bueno, Carlos López me parece que le está contestando a alguien. ¿Las enfermedades venéreas se operan? Hola, oh, un puto que recuerde, no, ni las flores de Vietnam, ¿verdad? Ahí sería imaginable. No estoy seguro de eso. Bueno. ¿Tiene defecto o...? Puede ser, fíjate, no es así. Dice, a la verga esos comentarios, dice Claudio Roberto López García. Cuando le ponen amor al dinero y no a la camisola, ya no sirven, dice Sammy Jordán. Por ese tipo de jugadores terminan de vender a la Cele, Miguel Ayala, a la gran puta. Claro, cuando tienen una avaricia pisada, un amor al dinero, paran como Guillermo Ramírez. Que ahora el hijo de la gran puta del Pescado, que lo denunció de beso y abrazo con él. Te dame la verga, Pescado. Sos un pobre alcohólico, drogadicto, hijo de la gran puta, que vendió a Municipal. Mal parido, hijo de puta. Literalmente, hijo de puta. Miguel Ayala, por ese tipo de... Ah, sí, exactamente. Ese es el gran comentario que hiciste. Muy bien, vamos a ver. Bueno, hoy no... Mirá lo que es la vida, tocayo. Hoy no entrenó Municipal. Y en la publicación la gente decía se lo merecían por el buen trabajo que se hizo en Estados Unidos y porque está Cardoso. ¿Quién? Además, agradezco a las benditas fuentes de información, jugadores que vinieron a las 10, a las 12 y gente, jugadores de Municipal que vinieron a las 12 de la noche, tocayo, que estuvieron en Houston de 10 de la mañana a 10 de la noche.
Sí. Literalmente varados, varados. Sí, Pirulo, creo que ahí el tema no es, no es porque se merezcan el descanso, sino que es, el equipo es, también, se quedó... también, pero no, pero, no, es, no, sí. Pirulo, pero tampoco creo que bueno, que, pero que te lo... quiero decir que la gente está tan contenta cómo está, sí, funcionando hasta ahorita el tema, que la gente no protestó hoy en la publicación. No, 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 para nada. Pasa más por el tema de lo que vos decís, que se quedaron varados. Yo no creería que es un premio lo que se hizo en Estados Unidos, obviamente que uno está feliz. No, es un poquitito. Pero sí, creo que las cosas van mejorando, pero pasa más por el tema de los retrasos, ¿verdad? De los vuelos. Alexis Salazar, Pirulo, una pregunta, ¿en la selección le pagan a los jugadores o no? Sí, papito, les pagan, claro que les pagan por convocatoria. Tienen un dinero que el pescado no participa. Exacto, escucha eso, lo que está diciendo Eddie. Tan les pagan que el hijo de la gran puta del pescado cobró viáticos y partidos por anticipado, y esos partidos después nunca se jugaron. ¿Sabes cómo es, Edgar, para que nos expliquemos bien? Digamos que el pescado le dijo a la federación: miren, necesito que me paguen el dinero del partido contra Costa Rica, contra Jamaica y contra Surinam. Nos rompió el culo Guadalupe. Juan Carlos Ríos le dio el dinero de esos tres partidos, los tres partidos no se jugaron, y encima el hijo de la gran puta mal parido y mal nacido del pescado Ruiz no devolvió el dinero, Benán. No, mira. ¿Qué talito? Ahorita me estás abriendo un poco más la mente, Pirulo. Ojalá de que también, mira, lástima, vamos, de que no haya un ente que investigara ese dinero, porque yo estoy seguro de que ahí le untaron la mano también a este hijo de puta de Juan Carlos Ríos. ¡Ah, puta! Pero por supuesto, hermano, pero por supuesto, ¿qué te parece? Bueno, ya escucharon en la llamada que hice Tocayo Eddie Enano, amigos televidentes oyentes, porque íbamos a platicar que Municipal podría tener un partido en El Salvador, pero Cardoso dijo no, 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 no. Nos acabamos de vacunar, no, no, desde Estados Unidos lo descartó, me decía la fuente ahorita. Okay. Escuchamos también en esa llamada un adelanto del Negro Monterroso, que dijimos que hasta el 15 de julio tenía Cardoso para decidirlo, si sí lo quiere Macharruín en Achuapa, así que vamos a esperar. Ya se fue el Tapita Fuente, ya se fue Emerson López. El Negro Monterroso, lamentablemente, sigue tocado con el signo de interrogación. Pues qué lamentable, Pirulo, que ahorita empecemos a deshacernos de jugadores cuando no sabemos cómo nos va a ir. Creo que son jugadores que nos podrían servir en algún momento. Y el Tapita tenía mucha esperanza. Mira que Municipal está tomando decisiones muy arriesgadas, Pirulo. La vacunación que hizo el club no significa que al club no le va a dar ni COVID, ni van a tener... No, 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 no. No, de hecho, Cardoso, por eso evita el partido de El Salvador. ¿Sí? Porque dijo, no, nos acabamos de vacunar, estamos tranquilos, el equipo... Con todos los problemas que hemos tenido, estamos bien, nos van a ir a pegar patadas, nos pueden contagiar, Tocayo. Sí. Nos pueden contagiar, dijo. Y vos decís, por eso ahorita me recordaste, porque vos decís, pero Cardoso, ¿por qué no quiere ir a El Salvador si viene de vacunarse? Uh-huh. Porque Cardoso es inteligente y sabe que a un vacunado nos puede dar COVID. O cualquiera una de las otras cepas. Creo que hay otras cepas, creo, no estoy seguro. Hay que averiguar. Hay que averiguar. Puede hacer. Aparte de eso, fíjate, hace un momentito Bukele. Sí, me informó el enano. El tres meses, ¿no? Acaban de... Uy, acaban de... Uy, Dios mío. Lo que me decías, ¿verdad, enano? ¿Que tres meses qué? ¿Qué era lo de El Salvador? Sí, hombre. Sí, eventos, actividades públicas. Privadas y públicas. Sí, ¿verdad, Eddie? Uy, no, Eddie está frisadísimo. Eddie está frisadísimo, ok. Tato Sache, lo que pasa es que Rudy se gana el dinero al suave en la selección y además está su amor Santis. Tan, tararán, tan, 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 tan. Así es. Y hay directivos de Municipal como la gran puta con Rudy Barrientos. Pero bueno. Municipal jugará en la tercera división, tratando de que sea la especial. El Tocayo sabe muy bien esto. Recuerdo, según me dijo Marín, que el 23 de julio es la asamblea de la tercera división. Es Toca... 17. Ah, 17 de julio es. Es el sábado. Sábado 17 de julio. Gracias, Tocayo, porque lo vamos a publicar mañana. Tocayo, ¿no juegan extranjeros en la tercera? No. Muy bien. Tocayo, ¿hasta 21 años?
hay que ver, creo que eso, vamos a ver. O en la asamblea lo van a... No, pero es que son tres jugadores, permíteme. Ah, no, perdón. A ver, esa es la tercera pregunta. ¿Hay tres jugadores de edad libre? No es libre. Son, no. Ah, no es libre. No, por decirte el último torneo, quiero ver una cosa. Mira. Ok, lo que vos me decís, Tocayo, es que... digamos, son tres jugadores de arriba de 23, o sea, tres jugadores de 23 años. Perdón, tú estás mal en un tema, espérame. Los jugadores pueden llegar, digamos, la comunidad de tercera división hasta 23 años. Es U23 el torneo. U23 o U21. No, es 21, Pirulo, y son tres jugadores. Son tres jugadores que lleguen a 23 años, o sea. A tan poquito margen dan. Ah, sí. Recordá que nosotros alegábamos que eran muy hacheros, Tocayo. Y me parece que era de más edad. No, son tres jugadores. Ah, bueno, entonces el torneo es U21. Estaba bien yo. No sé cómo, pero solo, bueno, déjame ver porque no sé cómo están las edades ahorita, pero solo... Ok, yo voy a decir lo que yo sabía ahorita, que son U21 y que hay tres libres de edad, pero... Pero es que no son libres, Pirulo, son de 23 años, o sea, ahorita solo okay. Hay que ver hasta qué año es. Y hay tres U23, perfecto. Ahorita aparece, sería bueno a ver si nos logra escribir nuestro buen amigo... Richie Cobar, ¿verdad? De Tigres, enano. Ah, sí. Y que nos escriba quién es Tigres, de dónde son, quiénes son, sin ningún problema, enano, dile. Dile a Richie Cobar que nos diga un saludo a Richie Cobar, muchas gracias. Es un tema que ya veníamos manejando, ¿te acordás, verdad, Edgar? Pero bueno, no lo habíamos dicho tanto así. Esto lo hablamos desde el torneo de las especiales, ¿verdad, Eddie? Pero ahora lo estamos concretando más. Porque se abrió, Eddie, un grupo en el centro. Yo sabía que eran 8 equipos, pero me están informando. Bueno, ahí está, mira, pues. A ver. Categoría mayor. También tengo otras dudas que te quiero preguntar. Dale. Categoría mayor, nacidos de 1999. Vamos a ver, 1999, 1991, son, ¿qué? 22 años. Y. El torneo es U21. Sí. U21, estamos bien. Bueno, y el o sea, la mayor es de 18 a 21 años, ¿verdad vos? Uh-huh. Ah, no pueden ser menores de 18. No, bueno, es que esos entran en la categoría especial. Ok. O sea, 2006 es la categoría especial. Ah, ¿y cuántos pueden subir del especial a un partido? Los que no, quieran. Hay los que quieran, o sea, okay. Son 15 años, ¿verdad? O sea, el torneo es U21. Ajá. Y los refuerzos. De 15 a U21. Así es. Okay. Y los refuerzos son tres refuerzos de nacidos. Ahorita el último es 1997, o sea, que tengan 24 años. 24. Son tres jugadores de que no tengan más de 24 años, 23 y 24 años. Tres de 24 años. Sí, pues, porque llega uno de 21, de 22 y de 23 años. Y que no hayan cumplido 24, Tocayo. Sí, correcto. No, nacidos en el año 97, hasta el 31 de diciembre del 97. ¿Ya? Ok, perfecto. Ok. El torneo es de la U15 a la U21 y hay tres jugadores libres que pueden tener hasta 24 años. Correcto. Hasta el 31 de diciembre de 1997. Gracias, Tocayo. Eso no te lo pregunté fuera de micrófonos, pero te lo quería preguntar al aire. Se abrió un grupo central. Fíjate, Tocayo, que me dicen que... bueno, ahí están nuestros buenos amigos del Club Social Deportivo Tigres. ¿Los conoces a Richie Cobar, no? Sí, sí. ¿De dónde son aquellos? Fíjate que ellos juegan, si no estoy mal, en el Gatorade Arena. Es allá en San José Pinula. Ok. Uh-huh. De cualquier forma, si puedes hablar con Richie, te agradezco, enano. Sí, con Richie Cobar. Sí. Ok, gracias, papito. Disparando rápido siempre, ¿no? El Gatorade y Arena se llama. Gatorade y Arena, qué grande. Sí. No ha pisado el Arena. Fíjate que el grupo central solo tengo 6 equipos. Me habían dicho que 8. Es que van a ser 8. Van a ser 8. Pero fíjate que solo tengo a Municipal, su especial, a Misco el especial, Antigua el especial, Tigres, a Sodel y Villalobos. Sí. Me faltan 2.
Sí, es que mira, el grupo lo, se creó. ¿Vos crees que la asamblea van a definir los otros dos? Creo que van a definirlo en mira, lo que pasa es que como es región central, tienen que ser grupos de que estén en no en la capital específicamente, sino pero que sí cerca. Sí, por decirte, podría ser municipios. De hecho, San José del Golfo estaba en la región central, Palencia está en región central, o sea que tendré... Pero son ocho, tocayo. Sí, tiene que ser grupos de ocho. Ok. Esas dudas tenía y dije, ok, putas, ahí tengo al sí, porque tocayo del programa. Sí, porque con ese serían 13 grupos de 8, serían 104 equipos. ¿Ya no son los 26? No, porque se creó ese grupo nuevo, eran 12 grupos. ¿Ahora son 13 grupos? Sí. ¿13 grupos de 8? ¿Eso da la friolera de 8 por 3, 21, qué dijiste? 104. 104. 13 grupos de 8. Espérate, solo quiero ver una cosa. Ah, sí, 3 por 8, 24. Sí. Sí, 104 equipos. 104 equipos. La gran puta. Qué división, ¿eh? Qué de huevo, ¿eh? Dice Edgar Antonio Orellana, la Liga Tercera División es de 18 a 22 años y tres refuerzos de 23 a 24 años. Uh-huh. Saludos desde Jalapa. Ah, o sea que pueden llegar hasta los 22 años. No. Aquel dice que es de 18 a 22. No, porque pueden jugar los del especial. Es que mira, pues, es de 18 a 22 el equipo mayor. Exactamente. Pero está el especial es de nacidos en 2004 al 2006. O sea, 15 años. O sea, en tu categoría especial. De 15 a 17. Y las edades de los refuerzos es del 90, nacidos 97, 98. O sea, hasta 20, hasta 24 años. De 23 y 24 años. Sí. Ahí está. Pero, dicen 24 años, pero en realidad son tres refuerzos, ¿verdad, Pirulo? No puedes meter más de tres refuerzos. A menos que la asamblea apruebe que. Ahorita el sábado. Que el sábado que sean más de tres, pero no creo que vaya a suceder. Gracias, mi hermanito Edgar Antonio Orellana, desde Jalapa. Gracias, hermanito lindo. Es que yo decía, Edgar, ahí al aire le pregunto al tocayo, puta, si tenemos un experto de tercera división, ¿verdad, nano? Y gracias a Richie Cobar de Tigres. ¿Sí conoces a Richie? Es joven, viejo. ¿Cómo es, tocayo? Mira, es patojo, creo yo, Richie. ¿Es patojo? Sí, okay. No, la verdad que cuando fuimos a jugar contra Tigres, no sé si lo hablé con él, fíjate vos... Pero okay. Pero ahí vamos a ponernos de acuerdo con Richie. Sí, creo que vamos a ser vecinos. Okay. Oye, Pirulo. Sí. Y tocayo también que está por ahí. Dice Tigres Total Pro. Ah. ¿Total Pro? Sí, pues. Y alrededor que trabajan bajo la metodología de futsal del Zancudo Estrada. Ah. El director técnico es Pablo Estrada, hijo del Zancudo. Ah. ¡La gran puta! ¡Nuestros puros brothers! Sí. ¡Nuestros puros brothers! ¡Ah! ¡De Total Pro! Que fue patrocinador de nosotros, Togadito y Eddie. Sí, seguro. Ok. Lo que pasa es que no nos quisimos comprometer con el tema gubernamental. Bueno, la variante Lambda está haciendo estragos en Perú, Argentina y Chile, a pesar, enano, me lo dice Varela, que grandes porcentajes de la población están vacunadas, es lo que hemos dicho, ¿verdad, Ana? No es que no te vas a morir, no es de esto, pero bueno, lo hemos dicho hasta el cansancio. Mira, Pirulo, recordémonos, como aquí se ha dicho en varias ocasiones, que la vacuna no te garantiza inmunidad, que no te va a dar, no. Lo que te garantiza la vacuna es que no vas a llegar a un estado en que te puedan entubar, y que vas a, por lo tanto, a un estado grave del COVID, no, te va a dar. De que te va a dar, pero te va a dar leve, eso es lo que te va a ayudar la vacuna. Ahora, la mezcla de estas cepas, que Dios nos proteja. Carlos Chinchilla, yo creí que no tomaba licor. Sí, yo tampoco, fíjate vos. Dice, yo todavía puedo reforzar un equipo de tercera por la edad. Se está echando los tragos, me parece. Ah, pero, fíjate. Yo creo que le sintió el aliento a Gambetta Díaz allá contra Real España y lo emboló. Sí, pero fíjate que hay por ahí choleros y por ahí hay malparidos que hablan que en estas categorías de segunda y de tercera división deberían
de permitir edades libres. Ah, por cierto, Municipal lo va a dirigir el hijo de la gran puta de Ernesto Vignoli, lamentablemente. Lamentablemente. Sembrador de piñas del culero. Hijo de la gran puta. Tocadito. ¿Y pues? Terrible. A ver, me falta algo acá. Perdón. ¿Qué es eso? Puta, qué bonito es ese carro, ¿eh? Para las chicas están ahí, las niñas están hablando. A ver, en Inglaterra murió un señor de 90 años, me dice Varela, 90 años de edad. Él se contagió de la nueva variante Epsilon. Porque se contagió al unísono de la alfa y de la beta. La alfa es del Reino Unido y la beta de Sudáfrica, ¿verdad, muchachos? Y entonces ahora hay una nueva que se llama Epsilon. Venderse todas las variantes está cañón. Epsilon. El tema de la edad de Eddie, pero el tema es la mezcla de esas dos cepas. Está bien, pobre, murió de 90 años. Nadie queremos que muera nadie de 90 años. Sí, pero, y lo complico. Pero el tema es... Que se cocinen estas dos variantes. Mutando, la ladrona de Alba Lorenzana, Dios mío, Edgar Reyes, Alba Elvira Lorenzana Cardona, prófuga de la justicia desde el 2016, 17, 18, 19, 20, 20, 5 años de ser mierda esta vieja, por su vinculación con el caso cooptación del Estado, presentó una acción de inconstitucionalidad para no ser juzgada por financiamiento electoral no registrado al desaparecido Partido Patriota. ¿Saben qué, compañeros? Le van a dar la razón a él, a esta prófuga de la justicia. La van a dejar de perseguir. Totalmente. Malparidos corruptos, hijos de la gran puta. Malparidos corruptos, hijos de puta. 2.963 nuevos casos. Es obvio que los fines de semana es donde... se hacen verga los números, se hacen más mierda. Recuperados 1988, muertos 35, muertos ayer 2. ¿Cómo hacen para encontrar 2 muertos ayer y los demás siguen siendo fechas pasadas? Que alguien me conteste eso. No se pegue. No se pegue, son unos corruptos. 9.877 el tamizaje, con todo el que es una mentira el tamizaje. 30% de contagio, Eddie. Activos se incrementó en 940, 29.453. No hay noches de gloria. Lo que está pasando es que disminuyen unos 1000 los fines de semana, Eddie, pero en la semana normal vamos para arriba. En el momento, en el peor momento, ahora decimos del COVID-19, del coronavirus, de los nuevos coronavirus y de las mutaciones y de las nuevas cepas. Tamo y te bendigo, Eddie. Tamo y te bendigo, Enano. Tamo y te bendigo, El Tetón. Los amo y los bendigo, amigos televidentes. Feliz Perdón, noche. Mando. Gracias, igual. ¿Qué manda? ¿Qué manda Eddie? Perdón, te digo, el internet está muy malo acá. No, tranquilo, Eddie. Es un gusto tenerte con nosotros y seguí ahí, papá. Solo con que estés presente, ¿verdad, tocayo? Es importante para nosotros, papito sí. Lindo. Porque estás al pendiente de lo que estamos diciendo, nos puedes escribir o decirnos algo. Muy bien, que Dios los bendiga, los amo. Gracias, mi gente, somos un 5C, el Espíritu Santo. No hay programa mañana, juega la selección. Y la verdad, y hasta lo voy a publicar. Hace rato que no tenía tanto miedo. Si los mexicanos quieren, tocayo, si los mexicanos quieren mañana. Si los mexicanos quieren, quieren. Si los mexicanos quieren. Feliz noche, los amamos. Gracias, mi gente. Les urge, les urge. Los amo, mi gente. Gracias.